Plata, Campeonato Segunda Categoría, APNA 2023, con el gentil auspicio de... El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio en tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest. Muy buenos días, nos encontramos aquí solo por el 1, viviendo la categoría de ascenso, la segunda categoría de Pichincha. Solo por el 1 vamos a vivir el encuentro entre De Encarnación versus el Deportivo Quito, quien les habla y estará en relatos Iván Fer Torres, junto a mí mi compañero, mi dupla, Denis Pazmiño. Denis. ¿Qué tal a toda la gente de Canal 1? Solo por el 1 vives la fiesta de la segunda categoría de Pichincha. Nos encontramos nuevamente desde el estadio de la Liga Barriales de Quito, acá en el hueco, denominado acá en el sector de Ponciano, para el partido de Encarnazao contra Sociedad Deportivo Quito. Un partido bastante complicado, bastante fuerte, que va a tener el cuadro de la ciudad, lastimosamente sin público, puesto que el tema de Encarnazao no tuvo los permisos otorgados por parte de la Intendencia y eso impidió la presencia de público el día de hoy, que hubiese sido un espectáculo bastante lindo el día de hoy. Y en la parte baja nos encontramos con María José Montenegro. Majito, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? El placer de poder saludarlos a ustedes y también a la gente que ya se engancha a Canal 1. El día de hoy me encuentro con una de las organizadoras del Taxi Fest que andamos promocionando acá en Canal 1, Julia Yan. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte el día de hoy. Cuéntanos cómo se ha movido el hecho del Taxi Fest, cómo se han vendido las entradas, cuáles son los motivos, porque estamos a puertas. El día de mañana ya es el evento, así que cuéntanos un poquito más. Hola, María José, Canal 1, gracias por este espacio. Bueno, yo muy contenta de estar aquí. Les comento que el Taxi Fest va a estar súper bueno. Estamos muy emocionados con la organización y lo que hemos logrado hasta ahora. Muchísimas marcas se han sumado para estar presentes y homenajear a los taxistas. Este evento particularmente es para una celebración, para que las personas vean el trabajo arduo que es el del taxista, el diario, reconociendo también que son un eje principal de la economía, y creo que ya es hora de darles un espacio que se merecen y también un día de total entretenimiento y celebración con sus familias y amigos. Bueno, entonces, la invitación especialmente para los taxistas del día de mañana, sábado 17 de junio, en el Taxi Fest. ¿Dónde se pueden adquirir entradas? ¿De qué manera podemos ir al evento? Ya, primero, el evento está abierto a todos. Es una celebración al taxista, pero está abierto a todos los que quieran celebrar y pasarla bien, ¿sí? La venta de entradas, pues, en este punto sería por medio de Ticketmas, entrando a ticketmas.com.es, por un muy módico valor de $7 únicamente, y con la entrada ustedes tienen derecho al sorteo de un auto 0 kilómetros. Increíble, increíble lo del Taxi Fest. Y bueno, tenemos el día de hoy 6 entradas para sortear a toda la gente que se enganche a Canal 1. El día de hoy estamos sorteando 6 entradas junto con Julia Yang, precisamente para sortear este maravilloso evento que ya está a puertas. ¿Cómo está la organización? Ya está todo listo y a punto para el día de mañana. Precisamente es el día de mañana, 17 de junio, en el Parque Bicentenario, un día antes del Día del Padre. Entonces, si es que no han comprado nada para sus papás, este es el lugar perfecto para celebrarles, y el día domingo un pequeño desayuno y están del otro lado, como los mejores hijos del año, ¿sí? Pues sorteemos las entradas. Sorteemos las entradas. Tienen que contactarse a las redes sociales de Canal 1 y de esta manera van a estar participando por estas 6 entradas. ¿Qué se van a encontrar en el Taxi Fest? Bueno, hay un área gastronómica, estamos con Huecas Fest, la Asociación de Huecas del Ecuador, estamos con la Federación Internacional del Ecuaboli, que va a hacer parte de torneos de Ecuaboli de exhibición y también para que los propios asistentes jueguen. Tenemos conferencias, tenemos las marcas y servicios afines para los taxistas con grandes descuentos, tenemos servicio médico gratuito a cargo del Club de Leones, con vacunación también totalmente gratuita, hay un área de juegos y en general conciertos, mucha música, mucha diversión y cerveza. Que es lo más importante. Continuamos con nuestros compañeros, muchísimas gracias, así que no se olvide, tiene que participar el día de hoy por estas 6 entradas del Taxi Fest para encontrarnos el día de mañana en este gran evento en el Parque Bicentenario, sábado 17 de julio.
Correcto, muchísimas gracias, Majito, con la información en la parte baja, también teniendo en cuenta que se va a venir ese gran sorteo, ese premio, ese beneficio, porque solo por el 1 vives lo mejor de la segunda categoría y también vamos a poder divisar mientras ingresa de Encarnaceo y Deportivo Quito. Deportivo Quito con ese albiceleste, de Encarnaceo con ese uniforme amarillo con azul. Ya vamos a ir posterior con Majito para ir revisando las alineaciones. Vemos también la terna arbitral. Denis, un partido que va a ser interesante, se disputa mucho. El Quito viene entre que quiere levantar cabeza y también teniendo uno que otro tropiezo. Bueno, el último tropiezo que tuvo Sociedad Deportivo Quito fue justamente contra AB25 en condición de visitante. Un partido bastante fuerte, cayó 1-0 en el estadio de Cumbayá. Luego de eso, pues ha venido luchando, ha venido buscando esos resultados para tratar de imponer. Sabemos que AB25 es el líder del grupo, el que de una u otra manera sigue tratando de conseguir el ascenso. Sociedad Deportivo Quito es un equipo que de una u otra manera conseguirá, no lo sabemos, pero sigue luchando. Obviamente acá con sus dirigentes, Juan Manuel Aguirre, Samantha Yepes, siempre tratan de sacar y levantar cabeza diariamente, semanalmente, con el tema de sanciones. Como ustedes saben, no es nada alentador la situación que vive económicamente Sociedad Deportivo Quito. Ya apareció una nueva deuda del director técnico chileno Nelson Acosta de $95,000. Ahora pues tienen que buscar, ya se solventó parte de la deuda, se solventó parte del inconveniente. Y solo queda eso, ¿no? Disfrutar del fútbol. Queda de que el día de hoy Sociedad Deportivo Quito saque un resultado positivo para las aspiraciones que tiene dentro de la segunda categoría. Una segunda categoría bastante fuerte, bastante larga, y obviamente Sociedad Deportivo Quito tiene la capacidad de poder alcanzar ese resultado. En efecto. Bueno, Majito, en la parte baja nos ayudas con cómo está parado de Encarnaceo, que hoy es el local en este estadio, en este gran partido acá en Fede Ligas. Correcto, Iván, da Encarnaceo para esta fecha frente a Deportivo Quito, fecha número 9. El director técnico Miguel de Encarnaceo alinea de la siguiente manera: con la número 1 en el arco, Verdugo Mauricio; en la línea de defensas, con la número 11, Luis Padilla; con la número 8, Jean Rodríguez; con la número 6, Carlos Angulo; con la número 4, Ítalo Barahona; mientras que en la línea del medio, con la número 16, Joel Castillo; con la número 7, Kevin Achig; con la número 60, Samir Navia; y en la línea delantera, quienes se encargan de los goles del día de hoy, en Encarnaceo, con la número 55, Jan Cedeño; con la número 5, Frenset Chalay; con la número 56, Henry Inostroza. Correcto, muchísimas gracias, Majo. Ya estamos a punto de iniciar. Después del silbato vamos a afirmar lo que es la alineación por parte del Deportivo Quito, mientras que Daniel Torres, el referato central, nos indica que sí, va a mover el Deportivo Quito. Y con esto dice, comienzan los primeros 45 minutos de este gran encuentro de Encarnaceo versus Deportivo Quito. Lo mueve rápido los azulgranas, que hoy están con esa tradicional albiceleste, recordando Argentina, dicen por ahí. Se viene rápido de Encarnaceo, intentaba el pase filtrado y Nostroza, demasiado largo, será saque de portería. Majito, vamos con la oncena por parte de la KD. Raúl Duarte alinea de la siguiente manera: con la número 12, Rodrigo Perea por el sector derecho; con la número 54, Rodi Quiñones; pareja de centrales, Michael Castro; con la 16, con la número 3, Carlos Angulo; y el número 18, Miguel Segura; en la línea del medio campo, con la número 52 como el 5, Marvin Cortés; con la número 7, el Chucho Bolaños, Luis Bolaños; con la número 5 por el otro sector, John Campo Verde; mientras que en la delantera, con la número 10, Jacobo Molina, quien ya se encuentra con 5 tantos en el campeonato de segunda categoría; el número 51 por el sector izquierdo, Alexander Borja; y el número 9, Martín Slotauer. Correcto, muchísimas gracias, y recordarles también que si nos pueden escuchar a través de Sonorama en la frecuencia FM. Nosotros vamos a seguir manejándonos las acciones por parte del golero Verduga. Manda pelotazo a los aires buscando a su compañero de fórmula, estamos hablando de Carrillo. No, la pelota demasiado larga, no llegaba ahí Padilla, será saque de portería a favor del
Deportivo Quito, que lo toma de manera sutil y tranquila. Perea va generando fútbol con su compañero Angulo, Angulo con Perea, no se complique Perea, lo están atacando ahí, salía rápido, ahí con complicaciones, la deja para Castro, manda el pelotazo profundo buscando a su compañero, no llegaba, nuevamente llega ahí, sí, seguro, es el jugador Campo Verde, pelotazo para Slotower, Slotower lo manda a correr en velocidad a Borja, demasiado larga, el esférico queda para un nuevo saque lateral a favor del conjunto de los dos corazones. Hoy, como decía Denis, ¿no? El estadio puerta cerrada, por eso no se encuentra tampoco la algarabía de ninguna de las dos hinchadas. Se va a generar rápido el movimiento por parte del Deportivo Quito, la tiene ahí nuevamente Borja, el sombrerito demasiado larga, pegaba en la humanidad de un jugador de Encarnaceo, era en Barahona, será tiro de esquina, no, saque lateral a favor del conjunto albiceleste, la va a mover rápido el Deportivo Quito, la tiene rápido Borja, Borja va a mover el esférico, va a tomarse su tiempo, Quiñones manda el pase con las manos, la pelota queda demasiado corta, vuelve a recuperar Cortés, Cortés intenta, vuelve a llegar Quiñones, Quiñones el centro demasiado alto, llegará seguro a las manos de Verduga, atrapando el esférico como usted debe dejar atraparse de la señal de Canal 1, solo por el 1 vives el torneo de segunda categoría de ascenso de Pichincha, viene el pelotazo constante para Cedeño, Cedeño se quita la marca de uno, viene Cedeño, el bombazo, lo que se acaba de perder Cedeño, Denis, era solo contra el golero Perea y termina desperdiciando este tanto, ojalá no le cueste caro. Sí, lastimosamente una falla defensiva por parte del jugador número 3 Angulo de Sociedad Deportivo Quito. No dio paso a una jugada clarísima, clarísima por parte del jugador de Encarnazao, no supo definir, lastimosamente creo yo también que tuvo un pequeño percance con el campo de juego, como lo hemos venido hablando en varias ocasiones, no está al 100% el campo de juego y eso perjudicó también a que el disparo del jugador de Encarnazao, si no me equivoco fue el número 11. Le pifió, ¿no? Sí, le pifió, el jugador número 11 si no me equivoco, ¿verdad? Luis Padilla, él fue el que pateó. Me parece que sí. Correcto, bueno, sí, se viene... Tenemos, ya, no, estamos con el tiro libre a favor, una falta a favor del equipo de Encarnazao. Correcto, viene al cobro Samir. Samir, el más pequeñito del encuentro, ve en el centro, punto penal, cabezazo de la defensa del Deportivo Quito, vuelve a meterse Deño, queda ahí el esférico, ya estaba inhabilitado, quería gritar su tanto Padilla, pero no. Indicaba el referato, el asistente número 2, Victoria Mejía, que... Hasta ahí, nomás llegaban las acciones, viene el pelotazo de Perea buscando a Borja, la cabeza primero por parte de Barahona. Queda pivoteando ahí, no, la pelota será saque lateral a favor del compañero Quito. Dígame, Majito. Solo para comentar que Dan Carnosao llega con la plantilla completa para este compromiso, mientras que el Deportivo Quito tiene solo un sancionado, que es John Lord, que de hecho no estaba ni en la tabla de convocado, suspendido 2 fechas en el compromiso que fue exhibido una tarjeta roja contra Galácticos. Correcto, Majito, muchísimas gracias. Dan Carnosao, ¿cuántos juveniles tiene en cancha, por si acaso? Le confirmo. Correcto, porque me sorprende mucho la habilidad del 60, el porte, y se lo acabo de despilfarrar a 2 que 3 jugadores de Deportivo Quito como que si fuera uno de los expertos. Exactamente, y tomemos en cuenta que la plantilla de Deportivo Quito es una plantilla que ha venido participando, aparte del torneo de segunda categoría, muchos de los jugadores también han participado en primera división, tales como Luis del Chucho Bolaños, Michel Castro, son jugadores que han participado en la Serie A del fútbol ecuatoriano, ¿no? Y es notable ver un jugador con ese encare del jugador de Encarnazao tenga para tratar de eludir a esas figuras tan grandes que, y de talla y de edad también, ¿no? Que tiene el cuadro del Deportivo Quito. En efecto, Iván Fer, dígame, Majito. Son 3 juveniles quienes se encuentran en cancha, entre ellos el número 60, Samir Navia, el número 55, Jan Cedeño, y el número 56, Henry Nostroza. Correcto, ahí ojalá nos puedan después ayudar con el dato de cuántos años tiene Samir. La pelota la vuelve a mover Samir a las manos de Perea, atrapando el esférico, lo vuelve a poner a los aires de Cotocollao, la pelota queda en el círculo central, cabezazo por parte del jugador Angulo, nuevamente el Deportivo Quito intenta, sigue quedando el
esférico en los aires, vuelve a bajar ahí tranquilamente Barahona, se viene de Encarnazao con Cedeño, pase filtrado, lo manda para Chalacha, la hace el enganche, la tiene en el filo del área grande, quiere meter el riflazo, no, otra vez al filo final, no, antes de que se vaya, se vuelve a caer Chalá, no, termina facilitando las acciones, recupera de Encarnazao, quiere pegarle a Chig, dormido, opa, lo que decíamos, casi le termina complicando el terreno de juego al golero Perea, será el primer tiro de esquina, Majo. Primer tiro de esquina del compromiso, el primero para Sociedad Deportivo Quito. Después del tiro de esquina vamos a conversar cómo se está manejando este terreno de juego. La tiene Chalá, intentaba nuevamente, tiro de esquina, Majito. Segundo tiro de esquina del compromiso, el segundo para el equipo visitante. Correcto, lo va a mover rápido el conjunto de Encarnazao. Tiene ahí Achik para el movimiento. Se vuelven a formar las parejas dentro del área grande del Deportivo Quito. Primer palo, el cabezazo de Slotower queda en los aires. Intenta Samir en ese portecito, casi termina complicando. La pelota llega pivoteando, le intenta bajar nuevamente Borja. Borja no podía y ahí será nueva falta a favor del Deportivo Quito. Me sorprende cómo se maneja Samir y me sorprende lo mal que está el terreno de juego. Sí, justamente lo conversábamos antes de iniciar la transmisión. El terreno de juego no se encuentra en perfecto estado, no está en buenas condiciones. Se ven baches, se ven sectores en los cuales la pelota brinca, no rueda, brinca, y eso perjudicó, justamente lo vimos en la situación en el área del portero Perea del Deportivo Quito, tuvo una acción en la cual desafortunadamente le picó y eso por poco puede dar problemas al equipo Chuya. No sabemos qué es lo que sucede. Se están dando demasiados partidos acá en la Liga Deportiva Barrial de Quito y eso creo yo que está ocasionando el deterioro tan rápido del campo de juego. Sí, el gramado es muy bonito, pero se está lastimando constantemente. El esférico nuevamente por parte del Deportivo Quito, Iván, queda demasiado errático. Dígame, Majito. Corrijo un error mío. Los dos tiros de esquina fueron para Encarnazao. Sí, sí nos dimos cuenta, Majito. Estamos bien. No la quemes. ¿Cómo voy a dejar dar esta información? Pero vamos, estamos bien. No hay que quemarse por mí. Estamos al día. Bueno, ya con la corrección hecha, recordándoles que Encarnazao es el equipo local. Deportivo Quito es el equipo visitante, mientras que se va a generar otra reposición de manos, viene al saque lateral el número 11 del conjunto de Encarnazao. Rápido lo hace Padilla para Chalá. Chalá quiere ganarle las espaldas al jugador número 18 del Deportivo Quito, estamos hablando de Segura, no podían irrumpir ese tiro de esquina, será nuevo tiro de esquina, Majito. Tercer tiro de esquina de El Compromiso, el tercero para Encarnazao, al cobro el jovencito Samir. Correcto, ahí ya vamos a ir conversando, Majito, si es de Encarnazao o de Encarnazao. Me termina confundiendo esa pronunciación. Usted que le veo más fina para lo bilingüe. Viene nuevamente Samir para el cobro. Samir se toma su tiempo. Ahora sí, Samir levanta el esférico, la cabeza, viene gol. Por parte de Carrillo, pero puesto con la mano por parte de este pequeñito de 60. Hay que tenerle ojo a este pequeñito Samir. Samir mete un centro como con la mano, como teledirigido a la cabeza de Carrillo. Nada que hacer, es Angulo es el que termina haciendo el tanto. Qué cabezazo, nada que hacer para Perea. Uno tiene de Encarnazao, cero tiene el Deportivo Quito. Sí, un descuido de la saga, lastimosamente, de Sociedad Deportivo Quito, permite que Angulo, con un cabezazo tan fuerte, un testarazo, da la primera en el partido. Estamos a los nueve minutos de este primer tiempo y ya se pone en ventaja el equipo local de Encarnazao, 1-0. Falla nuevamente el Deportivo Quito, patazo por parte del número 3 Angulo, ganaba Chalá y no quiero saber de qué color será. Se termina salvando Majito, ¿qué no tiene en la parte baja? Tarjeta amarilla, le confirmo para cuál elemento fue del Deportivo Quito. Correcto, si no me equivoco vi el dorsal número 3, estaríamos hablando de Angulo del Deportivo Quito, ¿no? Le confirmo la tarjeta.
Sí, bueno, acá como tenemos la visión superior, podemos observar que la tarjeta, y en la cámara también, el monitor, pudimos observar que el que falló en ese cabezazo fue el número 3, Angulo, el cual recibió la tarjeta amarilla, Majito, confirmamos eso en la parte baja. Y de paso, también para ver si me puede ayudar con un datito más adelante. Luis del Chucho Bolaños, no sé si jugó contra Galácticos, pero él ha estado siendo suplente dentro de este cuadro de Raúl Duarte, Majito. Sí, correcto, lo que usted menciona, no estaba jugando de titular, sin embargo, hay que recordar que la suspensión de John Lord le hace llevar también la camiseta el día de hoy como titular. Majito, usted, primera vez que hacemos este tridente de transmisión, ¿tiene olfato de gol este tiro libre o para usted no es de peligro? Tiene olfato de gol, la verdad, les noto un poco desconcentrados tanto a la saga como al portero. Bueno, vamos a ver qué tal va ese olfato. Viene el disparo, cerquita del ángulo superior, Chalá. Avisaba nuevamente de Encarnación. Nos vamos a revisar la repetición. Usted lo puede vivir y lo puede disfrutar a través de Canal 1, solo por el 1. Se puede divisar, tremendo cabezazo. Qué buen centro por parte. Pierden las marcas, si usted se da cuenta, Slotower es el que venía con la marca y automáticamente pierde la marca del jugador número 6, Angulo, y ahí fue donde se provoca ese centro de Samir, un jugador que nosotros lo vemos desde la parte superior, que tendrá unos 16, 17 años, creo yo, no sobrepasa de esa edad porque lo vemos, un jugador bastante habilidoso, pero de estatura y corpulencia bastante delgado, y eso denota justamente de que el jugador tendrá esa edad, y eso sorprende mucho la calidad que está teniendo el jugador número 60, Samir de Encarnación. Sí, en efecto, ya iremos confirmando también si es que gente por acá, los directivos de Encarnación, si no, cuerpo técnico, nos pueden facilitar con la edad por parte de este muchacho. La pelota nuevamente a los aires por parte de Encarnación, que está dominando totalmente, la tiene Padilla manda para Chalá, Chalá mete el centro rasante, seguro, Perea, amortiguando bien el disparo, sale jugando corta con la de Bowling por el sector diestro, con Quiñones con Bolaños la deja pasar, será que llega Quiñones, no podía llegar bien. Bien, lo termina generando saque lateral. Y Majito, usted nos tiene una recomendación, pero excelente, ¿no? Correcto, de el Taxi Fest, que son las 6 entradas que el día de hoy se están sorteando. Disfruta del mejor evento del año en honor al gremio del volante Taxi Fest 2023. Este sábado 17 de junio en el Parque Bicentenario, artistas invitados, Tierra Canela, Trío Colonial, Gerardo Morán. Además, grandes descuentos en productos y servicios exclusivos, la mejor gastronomía, áreas infantiles, premios y muchas sorpresas más. Ven y adquiere tu entrada por tan solo $7. Contáctanos al 099-8059-818. Con tu entrada participas en el sorteo de un auto 0 kilómetros. Síguenos en redes como Taxi Fest, no te lo puedes perder. Muchísimas gracias, Majito. Posteriormente intentaba el Deportivo Quito, lo bajan a Bolaños, no lo dejan jugar tranquilo al número 7 del Deportivo Quito. Rápido generan el fútbol los de la KD con Cortés para Quiñones para Cortés, vuelve a manejar el esférico los albicelestes, terminan perdiendo, será saque lateral. Y Denis, usted también nos tiene una mencioncita por ahí. Sí, justamente tenemos el Instituto Traversari, te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo, mecánica automotriz, contabilidad y asesoría tributaria. Obtén tu título de tercer nivel registrado por la CNESID. Además, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Contamos con horarios flexibles, facilidades de pago y una amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Contáctanos al 0999-077203. Matrículas abiertas. Correcto, la pelota la sigue manejando el Deportivo Quito, es Lotauer, el cabezazo, Borja intenta, ay, parecía mano por parte, la tiene Borja, no lo dejaban, media vuelta de Angulo y despeja el esférico, hay que estar un poquito atento, parecía que llegaba ahí Angulo con la mano un poco abierta, usted ya lo podrá seguir divisando por la pantalla solo por el 1, viviendo el torneo de segunda categoría de Pichincha, este gran y bonito ascenso, cabezazo de Slotauer, no llega Borja, intenta despejar rápido la saga por parte del conjunto de Encarnación, nuevamente la tiene ahí el número 3, ángulo del Deportivo Quito y está nervioso, pierde el esférico, pero el mismo reconstituye su error, vuelve a generar fútbol el Deportivo Quito.
falta a favor de la KD. Bastante trabado. Majito, usted que está en la parte baja, le veo que pica mucho el esférico. ¿Qué tan mal está el estado de la cancha? Bueno, sí, está un poco incómodos los jugadores de ambos equipos, hay que mencionarlo, por eso también las constantes faltas que se han efectuado. Correcto, nuevamente saque lateral a favor del Deportivo Quito, va a generarlo Quiñones nuevamente, se genera rápido la reposición de manos con Slotauer. Quiñones, raya lateral superior, usted lo puede divisar a la parte superior de sus pantallas, la sigue manejando el número 10 del Deportivo Quito. Estamos hablando nada más y nada menos de Molina. Molina genera fútbol con el 18, con Segura. Segura se complica, será falta nuevamente aparte del Deportivo Quito. No lo veo encendido a Molina, Denis, y creo que eso es lo que le está afectando al Deportivo Quito. Sí, exactamente, es un jugador referente por parte del cuadro Chuya, acompañado justamente de Slotauer y del Chucho Bolaños. El día de hoy lo vemos bastante disperso, bastante distraído. No está con esa conexión con la que hemos visto en otros partidos al jugador Molina, y eso puede ingerir en una situación bastante clara, ¿no? Vemos el dominio que tiene el cuadro amarillo, el cuadro de Encarnazao durante para este partido. Y no vemos una mejora, no veo en una mejora ya en estos 16 minutos de juego, no vemos una mejora por parte del cuadro Chuya, por parte del cuadro del Deportivo Quito, y eso puede perjudicar. Vemos al director técnico Raúl Duarte bastante preocupado, lo vemos ahí marcando, dando gesticulaciones, bastante molesto por cómo se están dando las marcas y los tiros por parte del cuadro del Deportivo Quito. Jugada preparada del Deportivo Quito, la tiene segura. Casito, casito, se podía ver ahí el tanto de la KD. Terminan haciendo una excelente jugada preparada entre Bolaños y Segura. No hubo una pierna ni ajena ni propia que pueda empujar el esférico hacia el fondo de la portería de Verduga. Se termina salvando de Encarnazao, Denis. Sí, una jugada preparada por parte del jugador de Chucho Bolaños. El jugador número 18 de Deportivo Quito fue el que dio el centro. Ahí estamos, Segura, justo. Sigue 1-0 a favor del cuadro amarillo. La pelota la sigue manejando de Encarnazao con su compañero. Achik la deja para Barahona. Barahona para Achik. Achik sigue manteniendo. Se pone en la raya final. Quiere meter el centro. No puede. Lo presiona bien Quiñones. ¡Upa! Con túnel incluido. Mandaba el paso, pero demasiado largo. Vuelve a recuperar de Encarnazao. No se complica Castro y sale jugando tranquilamente el Deportivo Quito con Molina. Prenda turbina Molina. Casi trastabilla ahí. Angulo lo salía a presionar. Hacen el 1-2. Y bien la contención entre Rodríguez y Angulo. No lo dejan a Molina tranquilo. Juegan con Borja, Borja el sombrerito a los aires, sale bien Samir, upa, se quejó, lo fueron topando al 60, sale jugando nuevamente el Deportivo Quito por el sector diestro, con Bolaños, la pisa, la frena, se genera mejor el fútbol por el círculo central, lo deja que siga subiendo metros Castro, ahora sí, Castro va a mandar el pelotazo profundo buscando a Molina, todos lo buscan al número 10, quien tiene que ser el titiritero del encuentro del Deportivo Quito, se pitaba, falta no, que sigan las acciones, ahí daba ley de la ventaja, segura no llegaba. Tampoco llegaba bien el pase de Molina. Vuelve a recuperar Padilla. Padilla manda el pase profundo. Uy, Angulo, lo que nos está haciendo sufrir a la hinchada del Deportivo Quito. Se pinchó, manda, se pinchó. Y bueno, ahí ya vamos a ir conversando. Bolaños con Slotauer. Media vuelta, Slotauer. Picaba el esférico y coge el esférico tranquilamente Verduga, que deja que pase estos compañeros, grandes momentos del Deportivo Quito. Dígame, Pajito. El amonestado Carlos Angulo se tira en el gramado de juego y pide un cambio, necesita un respiro también, sin embargo va a entrar los galenos para revisar qué es lo que pasó con el jugador. Sí, justamente lo mencionábamos, se vio el pinchazo, se vio el momento en el que el jugador Carlos Angulo gesticuló, se tocó en la pifia. Piden cambio, compañero, sí, piden cambio. Así es, Majito, piden el cambio, el jugador ya no va a poder continuar en este partido. Una noticia bastante, bastante mala para Sociedad Deportivo Quito, uno de sus zagueros centrales importantes que ha venido denotando bastante fútbol, a pesar de que el día de hoy el cuadro del Deportivo Quito no está dando buenos frutos, no está dando buena pantalla, se podría decir así, y eso vemos ya, se prepara, Majito, me confirma el cambio, el número del cambio, por favor.
Bueno, mientras Majito nos vaya confirmando el cambio, podemos seguir viendo cómo lo asiste, ¿no?, al jugador del Deportivo Quito Angulo. Mientras se genera el cambio, Majito, ¿te parece si es que vamos analizando cómo se van dando estos primeros 20 minutos acá en el Estadio Fede Ligas? Denis, ¿cómo podemos ver qué le hace falta al Deportivo Quito? Que ya, es verdad, después del gol ha sido su mejor momento, pero antes del gol, totalmente desdibujado. No, necesita concentrarse. El cuadro Chuya, lastimosamente, ya en 20 minutos de juego, no ha demostrado absolutamente nada más que una jugada de peligro que la conversamos hace pocos minutos, que fue esa jugada preparada por parte del tiro libre de Luis de Chucho Bolaños y que segura dio el centro a ras de piso, un buscapiernas, pero lastimosamente no pudo ser concretado por ningún jugador, ni como tú lo dijiste, Ivánfer, ni de piernas de Encarnazado, ni por piernas de Sociedad Deportivo Quito. Así que ya se dio el cambio, vemos ya la salida de Carlos Angulo, está tirado en el campo de juego. Adelante, Majito. Correcto, se ejecuta la primera variante del compromiso, la primera para Sociedad Deportivo Quito. Sale con la casaca número 3 por un pinchazo en su pierna derecha. Carlos Angulo ingresa con la dorsal número 21. José Rodríguez, quien ya se encuentra en el gramado de juego, me parece que no tuvo ni tiempo para el calentamiento precompetitivo. Esperemos que esto tampoco le pase factura a Rodríguez, porque no pudo ni calentar tranquilamente y tuvo que ingresar de una el jugador Angulo. Trastocado en esta acción, la pelota la gana Slotauer con Bolaños manda para Quiñones por el sector diestro. Antes de que se vaya, la guarda bien Quiñones, intentaba el autopase Molina, está ahí el 10 que necesita el Deportivo Quito, que se prenda sí o sí. Lo maltrataban ahí entre Achik y también Barahona a Molina. Será tiro libre a favor del Deportivo Quito. Se toma su tiempo Denis, un cambio de emergencia. Sí, como mencionaba también Majito, no vimos justamente un precalentamiento por parte de la banca de suplentes del cuadro Chuya, y eso puede perjudicar. Esperemos que no sea así, esperemos que el campo de juego tampoco le juegue una mala pasada al que ingresó en esos momentos, a José Rodríguez, ya que sería terrible para el cuadro Chuya dirigido por Raúl Duarte. Ahora vemos que existe un tiro libre, la posición de Molina, que estaba en el costado izquierdo, se tiró a buscar en el costado derecho el balón, tratando de poder dar dinamismo al cuadro Chuya. Esperemos que este tiro libre pueda generar algún tipo de peligro. Correcto, se viene nuevo tiro libre. Miguel de Encarnazó le picardeaba por ahí alguito al jugador del Quito. ¡Viene el centro! ¡No llegaba! Se están quedando cortos los del Deportivo Quito en ese último empujón del esférico. ¡Viene el pelotazo firme para Padilla! ¿Llegará bien el 11? No, primero llega la camiseta 52 del Deportivo Quito. Estábamos hablando de Cortés, terminaba haciendo falta. No, saque de portería a favor del Deportivo Quito. No, falta, indica el referato Daniel Torres. Majito, vamos repasando nuevamente la terna arbitral del día de hoy. Los jueces que imparten justicia en este compromiso: como juez central Daniel Torres, asistente número 1 Romel Robles, asistente número 2 Victoria Mejía y cuarta Giselle Giler. Molina la guarda bien, mete el centro, Borja vuelve a llegar tarde. Están a destiempo los jugadores del Deportivo Quito, buen centro de Molina, pero Borja le faltó tal vez un metro más para llegar ahí al esférico. Recupera bien el Deportivo Quito, se viene, es Slotauer, quiere meter el centro rasante, la tiene ahí el 5 del Quito, no podía darse la vuelta ahí Campo Verde, queda nuevamente a favor del Deportivo Quito, falta, indica Molina, no, cálmese Molina, esa no es la forma, Denis. Sí, Molina está saliendo de sus cabales, está perdiendo el hilo del partido, está entrando en desesperación. Todavía hay tiempo, no sé qué es lo que sucede con el jugador Molina, si tiene alguna situación que le esté incomodando, no sé si el campo de juego, si existió algún boquilleo por parte de algún jugador de Encarnazao, pero lo vimos desencajado por completo, tirando el balón de una manera bastante desprolija, molesto, enojado, y eso el árbitro central Daniel Torres no lo dirigió, no le dijo nada, gracias a Dios no lo dijo nada, porque hubiese sido una tarjeta amarilla con la acción que tuvo, tenía que haber sido sancionado con tarjeta amarilla el jugador número 10 Molina. En efecto, se viene la reposición de manos por parte de Padilla lo hace rápido con el jugador Chalat,
Padilla mete el centro nuevamente. Ahí sí, en dos tiempos, el golero Perea que sale rápido jugando con Bolaños. Bolaños pase filtrado para Slotower. Slotower no logra controlar el esférico, pero es netamente por el pique que pega el esférico. Pelotazo profundo por parte de Rodríguez de Encarnación. Castro para el Quito rechaza. Nuevamente tiene de Encarnación el esférico. Se viene el conjunto local con Chalá. Chalá se le abría también Padilla. Ahora sí tienen, parecía Usai que no, dice el referato. Sigue con Padilla. Padilla con Chalá y se terminaron confundiendo entre ellos, pero ustedes no se confundan. Las mejores menciones en la voz de Majito. El Taxi Fest que se llevará a cabo el día de mañana, sábado 17 de junio, donde se presentará Tierra Canela, Gerardo Morán y muchísimas sorpresas más. Disfruta del mejor evento del año en honor al gremio del volante Taxi Fest. Este sábado 17 de junio en el Parque Bicentenario. Artistas invitados: Tierra Canela, Trío Colonial, Gerardo Morán. Además, en productos y servicios exclusivos, la mejor gastronomía, áreas infantiles, premios y muchas sorpresas más. Ven y adquiere tu entrada por tan solo $7. Contáctanos al 09 80 59 81 8. Con tu entrada participas en el sorteo de un auto 0 kilómetro. Síguenos en redes como Taxi Fest, no te lo puedes perder. Muchísimas gracias, Majito. La pelota la sigue manejando el Deportivo Quito. Slotower la duerme con su pierna derecha y con la izquierda genera el pase para Molina. Molina, Slotower, se juntan la dupla goleadora. Viene Molina, demasiado largo el pase. ¡Upa! Se lo llegaba ahí tarde Angulo. Y parece que vamos a vivir la nueva cartulina amarilla, Majo. Segunda tarjeta amarilla del compromiso, la primera para el equipo local. Da Encarnazao, el autor del gol, se pinta de amarillo, Carlos Angulo. Le cuento, o sea, para mí particularmente le digo, no existió falta. No existió falta. El jugador Molina del ente el esférico, la pierna de Angulo queda extendida, pero en ningún momento, a la visión que tenemos acá, en ningún momento existió el roce o el golpe para una tarjeta amarilla. O sea, pudo haber sido la falta sancionable, pero no para tarjeta amarilla. No me lo critique el tocayo, por favor. No me lo critique el referato Torres. Correcto, vamos a revisar la acción antes de que se genere. Ahí pueden ver. Molina llega. No, adelanta primero Molina y luego parece que lo topa Angulo, ¿no? Ya podemos ir revisando en el resumen del primer tiempo. Mientras tanto, se viene el tiro libre por parte del Deportivo Quito. Viene Bolaños, el centro, cabeza de Borja, no llegaba, queda el esférico ahí, Molina en el suelo. Saca Padilla como puede y se viene la contra por parte del conjunto de Encarnazao. Recupera rápido Quiñones y lo manda para Perea. Va con todo ahí la gente de Encarnazao a presionar. Cedeño no podía llegar a tiempo, pero nuevamente el Deportivo Quito intenta salir, pero errático. Genera fútbol Padilla con el 7. Achik tiene el esférico. Sale jugando tranquilamente de Encarnazao con Achik con Padilla. Padilla con Rodríguez. Rodríguez con Achik. ¡Upa! Lo que lo levantaron Achik. Y bueno, lo que termina siendo el 52 Cortés es para otro amonestado, Majito. Tercera tarjeta amarilla del compromiso, la segunda para Sociedad Deportivo Quito. Se pinta de amarillo el número 52, Marvin Cortés. Correcto, se viene otra acción y poco a poco lo fueron tapando bien a este muchachito, a 60, Samir. Pero me quedo mucho con el nivel que está generando Padilla y el número 7 también, Achi. Es que bien. Mire, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El equipo de Encarnazao no es un equipo muy individualista, es un equipo más de conjunto. Más colectivo, ¿no? El toque de balón, si uno se equivoca, el otro trata de recuperar la posición del jugador perdido. Mire, ahí está el centro. Viene el centro de Samir, cabezazo de casa. Queda el esférico nuevamente pivoteando. Chalá intenta, queda nuevo chance de Chalá, queda la pelota. Castro vuelve a sacar el esférico y se viene la contra con Cortés por parte del Deportivo Quito. El recién amonestado genera fútbol con Molina. Molina la deja para su compañero, el número 5, Campo Verde con Molina. Slotower se suma en la tridente, no, pierde el esférico. El 9 está desconectado. La pelota nuevamente de Achik. Samir la deja demasiado alta para Padilla. Lo preocupaba ahí en la acción, dígame, Majito. Sí, para comentarles que Da Encarnazao llega de una victoria 2-0 ante Sandino, mientras que Deportivo Quito descansó la anterior fecha y bueno, también llega de una victoria de la fecha 6 ganándole a Galácticos 3-0. Correcto, muchísimas gracias, Majito. Se va a generar el fútbol a partir de las acciones por parte de Verduga. Denis, ¿qué me tiene de mención?
Tenemos el Instituto Traversari, te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Él estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo, mecánica automotriz, contabilidad y asesoría tributaria. Obtén tu título de tercer nivel registrado por la CENESIT. Además, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Contamos con horarios flexibles, facilidades de pago y una amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Contáctanos al 0999-077203. Matrículas abiertas. El esférico sigue siendo por parte del Deportivo Quito. La sigue manteniendo Cortés. Cortés hace la mague y ahora sí, pelotazo buscando al Chucho. No llegaba, tampoco es la Tagua. Recupera nuevamente de Encarnazó, que se viene al ataque. Intentaba ahí el 51 Borja para el conjunto del Deportivo Quito salir jugando nuevamente. Bolaños intenta. Upa, el manotazo para Samir. Que no juegue, juegue, dice Torres. La pelota la tiene Edo Tower y sigue retorciéndose de dolor Samir. Pero creo que no es tanto mala intención, creo que es esta cuestión de deportes, ¿no? La estatura. Es la salida de juego que tiene el Chucho Bolaños. Él trata de agitar los brazos para salir. Obviamente existió el contacto, nosotros lo pudimos ver. La estatura que tiene Samir, lastimosamente, digamos que puede llegar al pecho del Chucho Bolaños, y claro, esa diferencia física es lo que puede llegar a marcar. Sí, ahí estamos, a ver. No vemos, bueno, podría llegar a marcar esa diferencia. Puede llegar a marcar esa diferencia entre la falta y una posible agresión. Así que ahí estamos, vamos a ver. No, es que es lo es protección, es que es la protección. No. A ver, el Chucho, como le dije, el Chucho Bolaños lo que hace es tratar de salir con protección de balón, tratar de salir en protección de jugada, y obviamente va a existir el roce, va a existir el choque. Y la estatura de Samir, le llega no permite, exacto, no permite que Chucho Bolaños deje que esa jugada salga a flote. Ya el árbitro central estuvo cerca. La falta o la detención de juego en este caso fue sancionada por el juez de línea, ni siquiera por el árbitro central. Así que el árbitro central Daniel Torres miró la jugada más de cerca y pudo determinar que no existió ninguna mala intención. En efecto, se viene nuevamente de Encarnazao, la tiene el número 55 Cedeño. Cedeño trataba de salir jugando, recupera el recién ingresado Rodríguez para el Quito. Se presta en el esférico entre los del AK, los del doble corazón y también los del Encarnazao. La pelota nuevamente con Molina, pierde el esférico el 10 del Deportivo Quito. Es un vaivén el esférico, de un lado al otro, nadie puede mantenerlo con tranquilidad, y Molina llega un poquito tarde y deja nuevamente, Majito, es Samir nuevamente el que está en el terreno de juego. Sí, Samir nuevamente está extendido en el gramado de juego, fuerte golpe por parte de Jacobo Molina, entró de muy mala manera y bueno, recibe también la amonestación, tarjeta amarilla para Jacobo Molina. Pierden un poco también la cabeza los elementos de Sociedad Deportivo Quito, reclamos también entre ellos, jugadas anteriores, ya venía reclamando el número 16, Michael Castro. Jacobo Molina también se enojaba con la delantera, y bueno, hay que esperar también a los segundos 45 minutos para ver qué logra hacer Sociedad Deportivo Quito. Duarte va a tener una charla técnica en el entretiempo muy, pero muy larga, y también debe ser muy eficiente porque sus muchachos están algo temperamentales. Va a mover nuevamente el esférico Samir, toma distancia, manda el pelotazo al área del Deportivo Quito, intenta ahí nuevamente, Cedeño no podía, recupera el esférico Deportivo Quito, pelotazo a los aires, para nadie, llegará primero la cabeza de Rodríguez, posteriormente hace el 1-2, llegaba bien Padilla manda el pase para la nada, llega Castro, el capitán del Deportivo Quito. Es lo Tower, la baja con el pecho, hace la mague, se quita la marca de dos, pero pase errático para Molina, intenta ahí, Campo Verde tampoco puede. Samir manda el pase filtrado, se viene ahí Cedeño, el centro, no podía llegar Chalay, ¿a dónde fue Perea? La pelota vuelve a recuperar el Deportivo Quito, pero la pierde de inmediato, nuevamente genera fútbol por la parte izquierda, sale Perea bien después del centro, atrapando el esférico como usted debe atrapar la señal de Canal 1, solo por el 1 vives el torneo de segunda categoría. Upa,
UPA también, ¿no? Ustedes recuerden que nos pueden escuchar también a través de Sonorama, porque estamos trayéndoles el torneo de segunda categoría, el ascenso, el tan bonito ascenso, con este partido entre Dan Carnazó versus el Deportivo Quito. Tiene uno Dan Carnazó, cero el Deportivo Quito. Se viene nuevamente el conjunto local, los de amarillo, intentan generar la segunda para tener mayor tranquilidad en el segundo tiempo. Samir por el sector diestro, manda el centro, la cabeza de Castro, saque el esférico nuevamente, será saque lateral. Denis, para mí, Molina se va a quedar con poco tiempo si es que sigue jugando así. Sí, lo mencionamos hace un par de minutos, la actitud de Molina es una actitud bastante prepotente, bastante ofuscado, diría yo, el cómo está jugando, ese choque que tuvo con Samir, con el número 60, con uno de los juveniles del cuadro de Encarnazao, pues ese golpe, y yo lo vi, fue un golpe de lleno, él dice hombro, claro que fue hombro, pero el hombre fue a la espalda. Y eso obviamente es lo que sancionó. Uy, vea eso. Lo que sancionó el árbitro central, Daniel Torres. Si en el caso que Molina continúe de esta manera, jugando de esta manera, tenga la seguridad que Raúl Duarte va a realizar el cambio. No puede permitirse perder un jugador dentro del campo de juego, que afectaría bastante el desarrollo del equipo, el desarrollo del partido, y con las aspiraciones que tiene en este caso de empatar. Yo particularmente se los digo a Majito, y no creo que me equivoque, que hemos estado en otros partidos de Deportivo Quito. Este hasta el momento es el peor partido que le he visto jugar al Deportivo Quito en estas últimas fechas. No sé si me equivoco, Majito. Bueno, Deportivo Quito tiene una buena campaña, pero correcto. Me parece que el gol le llega a nivel psicológico a todo el equipo y queda un poco desconcentrado también. En efecto, luego iremos repasando, Majito, la sucesión de cartulinas amarillas que tuvo el Deportivo Quito, ¿no? La pelota la sigue manejando Quiñones intentaba media vuelta, Chalá le presionaba, será saque lateral a favor de la KD. Intenta generar nuevamente fútbol con manos, el esférico para el jugador Slotower, no podía, será otro saque lateral a favor del Deportivo Quito. Se sigue pasando el tiempo para los de la KD, que por el momento se genera algo tranquilo. Dígame, Denis. Bueno, acá agradeciéndole al colega Mariño Paredes, que nos pasa la información justamente del jugador 60, Samir Brisner Navia Mejía, de Encarnazao, nacido el 21 de abril del 2004, tiene 18 años, estuvo en Águilas 2015 con 17 presencias y 4 goles. En el 2022 jugó en Encarnazao con 3 presencias y 1 gol. Desde el ascenso de Encarnazao al amateur del 2019, es la primera vez que se enfrentan los dos equipos de Carcelén. Ah, claro, sabemos, ¿no? De Encarnazao es de Encarcelén, ¿no? Y es el clásico del sector, me dice a Mariño. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por la valiosa información. Muchísimas gracias, Denis. Y hoy ha sido, creo que todo de Carcelén, ¿no? Uno de ahí y los dos equipos también de allá. Vaya manera de manejar talento en Carcelén, ¿no? El esférico lo sigue manejando el conjunto de Encarnazao. Centro, saca Rodríguez. El esférico le queda a Samir. Bomba demasiado elevada. Se termina yendo por los aires. Será saque de portería a favor del conjunto del Deportivo Quito. Majito, ¿qué me cuentas en la parte baja con las menciones? Taxi Fest se sortea el día de hoy 6 entradas, así que usted no dude en participar. 6 entradas se está sorteando por Canal 1, así que escríbanos a nuestras redes sociales por donde esté viendo el partido, comente y usted ya está participando automática para el día de mañana, sábado 17 de junio, en el Parque Bicentenario. Correcto. Ahí vemos el desquite, ¿no? El desquite justamente de Samir, del jugador número 60, contra el Chucho Bolaños, y ya fue amonestado con tarjeta amarilla, Majito. Sería la quinta tarjeta amarilla del compromiso, la segunda parada Encarnazao. Samir Navia se pinta de amarillo. Se viene nuevamente de Encarnazao, la tiene Chalá, se quita la marca de uno, del segundo. Chalá quiere animarse, bomba, no, pegaba en la humanidad de un jugador del Deportivo Quito, en segunda instancia a los aires. Será nuevo tiro de esquina a favor de Encarnazao, Majo. Cuarto tiro de esquina del compromiso, el cuarto para Encarnazao. Se va al cobro el número 7, Kevin Hachi.
Achik deja que lleguen sus compañeros, empiezan a formar las parejas dentro del área. Recordemos, le recordamos que al minuto 9 el primer tanto de Encarnasol llegó desde un tiro de esquina, centro de Samir, cabezazo de Angulo. ¿Será que Achik mete el centro? Viene Angulo, intentaba la cabeza, no era efectiva. Queda pivoteando nuevamente Achik, recupera el esférico por el sector izquierdo, hace la bicicleta, hace el amague, no se come bien el amague Campoverde, termina mandando la pelota demasiado larga. Y lo que hace el Deportivo Quito, están regalando unas faltas, ni de creer. Campoverde, ahora es Campoverde el que cometió la falta al borde de del área, al borde de las 18:50. No, completamente descontrolada la plantilla de Sociedad Deportivo Quito, una actitud bastante desprolija del cuadro chuya, eso puede perjudicarle. Ya estamos en los 40 minutos de este primer tiempo, y este partido lo vives y lo disfrutas por la señal de Canal 1. Solo por el 1 vives los emocionantes partidos de la segunda categoría de Pichincha, al igual que por la señal de Sonorama. En efecto, se viene el centro nuevamente, que más parece disparo al pórtico. Achik otra vez al cobro. ¿Será que cantamos la segunda? Ya vendrá la acción. Achik, viene el disparo. Demasiado elevado. Se termina yendo por el pórtico del golero Perea. Se repondrá las acciones nuevamente Perea. Pelota a los aires, buscando a Molina. Molina contra Rodríguez. Molina lo baja bien con el pecho. Tiene el esférico el 10 del Quito. Actívese y mande el pase ahí. Efecto, Slotauer no llegaba a tiempo, la pelota demasiado larga. Quien sí llega a tiempo es Verduga y atrapa el esférico, como usted debe atrapar la señal de Sonorama. Y solo por el 1, viviendo la segunda categoría de Pichincha. El Instituto Traversari te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo, mecánica automotriz, contabilidad y asesoría tributaria. Obtén tu título de tercer nivel registrado por la CNESID. Además, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Contamos con horarios flexibles, facilidades de pago y una amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande de Quito. Contáctanos al 0999-077203. Matrículas abiertas. La pelota la sigue manejando Slotauer, media vuelta, mete el centro, Angulo despeja el esférico y se viene la contra con Achik por parte de Encarnasao. La tiene Achik, pase filtrado, pegaba en la mano del Chucho, que no, dice el referato. Nuevamente a los aires, intentaba ahí el número 56 y Nostroza. Será falta a favor del conjunto de Encarnasao. Le corto un saludito nada más, nos mandan a saludar desde la Ciudad Blanca, desde la ciudad de Ibarra, nuestro querido amigo Diego Rodas, que se encuentra en Ibarra, nos está siguiendo la transmisión, nos diría que está siguiendo la transmisión por Facebook, así que muchísimas gracias a mi estimado amigo Diego Rodas, de igual manera colega, que se encuentra en la Ciudad Blanca de Ibarra. Entendido, un saludo, un abrazo fraterno a Diego, que nos está escuchando. Se viene el disparo rápido por parte de Verduga, manda para Padilla, Padilla gana en el cabezazo, la baja bien Samir, mete bomba, el efecto que generaba ese disparo, Samir es de las cosas más peligrosas que tiene de Encarnasao. Nuevo tiro de esquina para de Encarnasao, Majo. Quinto tiro de esquina del compromiso, el quinto para de Encarnasao. Se va al cobro el número 60, Samir Navia. ¿Será que volvemos a repetir? Vea, yo le digo así, este jugador Samir me sorprende, y haga teniendo los datos que nos proporcionó Mariñito, 18 años, mire, 18 años, yo dije 16, 17, no he estado muy lejos, creo yo, pero marca esa diferencia, ¿no? Está notorio, 5 tiros de esquina para el cuadro de Encarnasao, ninguno para Deportivo Quito. Y eso es complicado, ¿no? Es complicado. Y el amague que se manda, ¿no, Samir? Dele. Mete el centro, segundo palo, cabezazo. Cabezazo por parte del número 11, Padilla. La pelota se iba desviada. Será saque de portería. Ahora sí. Cada tiro de esquina por parte de Samir va a ser un peligro constante para el Deportivo Quito. Viene el disparo por parte de Perea, la cabeza de Rodríguez. Samir intentaba, no lo dejaba ahí segura. La pelota con Padilla, demasiado larga, va a llegar Castro. Cabezazo y la deja pivoteando para Perea. Qué rápido juega el esférico con Quiñones. Quiñones en dos instancias atrapa bien el esférico y lo manda a correr al Chucho. No llega bien ahí Bolaños, el que sí llegaba bien era Barahona. Será saque lateral a favor del conjunto del Deportivo Quito. Dígame, Majito.
Solo para comentar que a pesar del resultado que está viviendo Deportivo Quito, Raúl Duarte mantiene la calma, la molestia se le nota, pero mantiene la calma desde la dirigencia, mientras que Miguel Da Encarnazado mira tranquilamente el compromiso. Sí, lo veo mucho más sobrio, como que tiene esa vibra de que totalmente en desacuerdo con el fútbol que están mostrando sus dirigidos, mientras que a Miguel se lo ve caminando constantemente, pero no da indicaciones, solo observando, ¿no, Majito? Correcto, y también decide sentarse el profesor Raúl Duarte. ¿Qué nomás estará pasando por la cabeza de Duarte? Lo mencionábamos hace unos minutos, Duarte, él es un director técnico bastante temperamental, bastante fuerte. Yo no sé lo que va a pasar en ese camerino al finalizar este primer tiempo, porque va a existir una repelación terrible por parte del director técnico. Yo estoy más que seguro de eso, por la forma en la que Sociedad Deportivo Quito está jugando este partido. O sea, no tiene pies ni cabeza, la verdad, lo que está haciendo el cuadro chulla. Y permítame nuevamente, llegan los saludos acá, que la señal de la gente, ahora son hinchas. Ahora son hinchas, ¿no? La fiel hincha del Deportivo Quito, desde la oficina, siguiendo a la KD por la señal de Canal 1, solo por el 1, y la señal de Sonorama, gracias a José Luis Lucio, que está conectado con nosotros en esta transmisión. Ojo, que venía nuevamente de Encarnazado Padilla. ¿Cómo lo dejan libre este número 11? Mientras ustedes también podían revisar previamente en sus pantallas el gol de Angulo, el gran centro por parte del jugador Samir. Y Majo, ¿qué pasó con Molina? Lo veo rengueando. Sí, Jacobo Molina levantó muy mal la pierna, cayó mal y le molestó un poquito su pierna derecha, sin embargo ya se reincorpora. Samir intentaba nuevamente, llega bien segura, ahí bajando el esférico, y Samir ya le compraron una y creo que va a intentar que le compren todas. El esférico nuevamente, reposición de manos por parte del Deportivo Quito. Slotauer mandaba ahí con Borja para Molina, solo amagó nomás el dolorcito, no, pero ahora sí, dolor de verdad, porque entrada durísima por parte de Carrillo. Será tiro libre a favor del Deportivo Quito y dinámica. Aroma de gol, ya estuvo cerca una vez. ¿Será que viene? No. La posición de balón y a ver, voy a ser bien claro con ustedes. La posición del balón en el costado izquierdo y la actitud que están teniendo los jugadores de Deportivo Quito. El énfasis que le metió, ¿no? Sí, es que hay que ser claros. La actitud que están teniendo los jugadores de Deportivo Quito es pésima. O sea, no veo. Si le meten gol, pone los almuerzos. Ya, vaya, confirmo, Majito. Ya, confirmo, Majito, si perfecto. Perfecto. Ahí bien, está. Majito. Y si no mete, ¿qué hacemos, Majito? No. A ver, la Majito que propuso. Si no mete el gol, ¿qué hacemos? Nada. Igual invita. Igual invita. Si pierde o gana, invita. Hoy le toca, sinceramente. Pero al que le toque el centro será Bolaños. Bolaños viene al centro, disparo directo. Cerquita. Nos quedamos sin almuerzo, Majito, pero también nos quedamos en el final de este primer tiempo. Final. Final de los primeros 45 minutos, donde Dan Carnazao va ganando 1-0 al Deportivo Quito. Gol de Angulo al minuto 9. Un tiro de esquina que terminó en la cabeza de Angulo, se va así con el compromiso y reclamos, se van con reclamos, ¿no? Pero bueno, primero nos vamos a una pausa, ya volvemos con el análisis y también con la información que nos tenga Majo en la parte baja. Vamos a una pausa, solo por el 1, el torneo de ascenso de Pichincha. Desde ahora, podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo en nuestra página web www.canal1ecuador.com o descargar nuestra aplicación Canal 1 Ecuador TV en Play Store para que nos veas desde tu dispositivo móvil o televisor a nivel nacional y en todo el mundo. Donde quiera que estés, está el 1.
El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CENESID en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPE, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest, con conferencias, sorteos, salud, entretenimiento, gastronomía, áreas infantiles, Ecuavole y además podrás disfrutar de la mejor música de Tierra Canela, Río Colonial y Gerardo Morán. También podrás participar en el sorteo de un superauto 0 kilómetros y obtener grandes descuentos en productos y servicios exclusivos del evento. Valor de la entrada, $7. Adquiérela ya en Ticket Más. Síguenos en todas las redes sociales como Taxi Fest. No te lo puedes perder. Este sábado 17 de junio, AUSI versus San Petra, desde las 13:30, no te puedes perder. Desde Guayabamba, campeonato de segunda categoría, AFNA 2023, AUSI versus San Petra, solo aquí, por la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Con el gentil auspicio de... El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CENESID en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPE, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest, con conferencias, sorteos, salud, entretenimiento, gastronomía, áreas infantiles, Ecuavole y además podrás disfrutar de la mejor música de Tierra Canela, Río Colonial y Gerardo Morán. También podrás participar en el sorteo de un superauto 0 kilómetros y obtener grandes descuentos en productos y servicios exclusivos del evento. Valor de la entrada, $7. Adquiérela ya en Ticket Más. Síguenos en todas las redes sociales como Taxi Fest. No te lo puedes perder. Este sábado 17 de junio, Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito. Desde las 10 de la mañana, no te puedes perder. Desde Guayabamba, campeonato de segunda categoría, AFNA 2023. Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito, en la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos por la señal de Sonorama y también por la señal de Canal 1, solo por el 1, viviendo el torneo de segunda categoría de Pichincha, este gran ascenso con el duelo entre el Deportivo Quito contra la Encarnazao. De Encarnazao se encuentra actualmente ganándole al Deportivo Quito 1-0 y ya iremos repasando el resumen, Denis. Sí, a ver, vamos, ahí tenemos ya el resumen del partido. Un partido bastante caótico para el Deportivo Quito, lastimosamente no ha tenido salidas claras, como lo mencionábamos, la única salida que tuvo fue ese desborde de esa jugada preparada que tuvo justamente, que tuvo Sociedad Deportiva. Ahí vemos el gol de Angulo, el cabezazo, la pérdida de las marcas por parte de Angulo, por parte de Carlos Angulo, ahí está, marcando y acercándose a las cámaras a festejar. Ahí vemos la jugada que mencionábamos, el desborde, el pase de Segura, lastimosamente ni Slotauer, no existió esa vinculación, no existió ese chance por parte del cuadro Chuya. Ustedes ven ahí en las imágenes, no ha habido mayor susto por parte del golero
del golero de Encarnazao, jugadas que pudieron haber sido concretadas por parte del cuadro Chuya, no han pasado de eso, y ahí es donde se pierde, ¿no? Mire, ahí tenemos la otra jugada, un pivote, un rebote que tuvo el cuadro del Deportivo Quito que no supo marcar, no pudieron aprovechar esa oportunidad. Acá Encarnazao también no pudo cerrar la pinza en la última jugada, un disparo por fuera por parte de Samir, y ahí vemos justamente el tiro libre que casi me da el almuerzo, pero bueno, ahí está, el resumen de la jugada. Nos vamos, si no me equivoco, producción, nos vamos a un corte, me confirma, listo, solo por la señal de Canal 1 y Sonorama, la gran señal nacional, vives y disfrutas la segunda categoría de Pichincha, ya volvemos. Este sábado 17 de junio, AUSI versus San Petra, desde las 13:30, no te puedes perder, desde Guayabamba, campeonato de segunda categoría, AFNA 2023, AUSI versus San Petra, solo aquí, por la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Con el gentil auspicio de... CRISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio no tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. CRISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio no tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CENESID, en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPED, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Desde ahora, podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo en nuestra página web www.canal1ecuador.com o descargar nuestra aplicación Canal 1 Ecuador TV en Play Store para que nos veas desde tu dispositivo móvil o televisor a nivel nacional y en todo el mundo. Donde quiera que estés, está el 1. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest, con conferencias, sorteos, salud, entretenimiento, gastronomía, áreas infantiles, Ecuavole y además podrás disfrutar de la mejor música de Tierra Canela, Río Colonial y Gerardo Morán. También podrás participar en el sorteo de un superauto 0 kilómetros y obtener grandes descuentos en productos y servicios exclusivos del evento. Valor de la entrada, $7. Adquiérela ya en Ticketmaster. Síguenos en todas las redes sociales como Taxi Fest. No te lo puedes perder. Este sábado 17 de junio, Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito. Desde las 10 de la mañana, no te puedes perder. Desde Guayabamba, campeonato de segunda categoría, AFNA 2023. Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito, en la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest, con conferencias, sorteos, salud, entretenimiento, gastronomía, áreas infantiles, Ecuavole y además podrás disfrutar de la mejor música de Tierra Canela, Río Colonial y Gerardo Morán. También podrás participar en el sorteo de un superauto 0 kilómetros y obtener grandes descuentos en productos y servicios exclusivos del evento. Valor de la entrada, $7. Adquiérela ya en Ticketmaster. Síguenos en todas las redes sociales como Taxi Fest. No te lo puedes perder. El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio no tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CENESID, en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPE, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Está.
Regresamos acá en el entretiempo entre de Encarnación 1, Deportivo Quito 0. Usted nos escucha a través de Sonorama, la gran señal nacional, y también por Canal 1, solo por el 1, disfrutando el torneo de ascenso, esta segunda categoría de Pichincha. Estamos viviendo una victoria moderada, se podría decir, de parte de Encarnación. Hizo lo necesario para conseguir el gol, luego fue fuerte en las debilidades del Deportivo Quito. El juego que tiene Deportivo Quito lastimosamente no está siendo claro. Lo mencionamos durante todo el partido, las pérdidas de balón, esas actitudes desprolijas de manera grosera que ha tenido en este caso, digámoslo bien claro, Jacobo Molina, el jugador referente, el que tendría que marcar una diferencia en el cuadro chuya, no ha estado a la par de este partido. Prácticamente todo el cuadro de Deportivo Quito ha salido de sus cabales, y eso no le ha permitido marcar una diferencia en este encuentro. Ya vemos también a la banca de suplentes de Sociedad Deportivo Quito, que está realizando el calentamiento precompetitivo. No sé si pueda o llegue a existir alguna variante en este partido antes del inicio del segundo tiempo. Raúl Duarte tiene que mejorar el cuadro chuya. Ahí le vemos justamente a Carlos Angulo, el jugador que salió lesionado, que se quedó en la banca de suplentes. Él ni siquiera se fue al camerino. Entonces, al parecer, si es una lesión considerable, no sabemos, esperemos ya después tener alguna información de la situación del jugador para poder informar al cuadro. Ahí justamente lo vemos también al fondo, ya salir al director técnico Raúl Duarte. No sé, creo yo, por la manera, a veces uno trata de identificar a veces la manera en la que puede gesticular la persona. El cuerpo, sí, ¿cómo la gesticulación? Y vemos. Con Majito sería más factible también. Majito, en la parte baja, ¿tú cómo alcanzas a ver al profe Duarte? Alcanzo a ver, preocupado por la situación del primer tiempo. Imagino que para el segundo tiempo habrá cambios o se reestructurará la manera de juego. Correcto, y bueno, también es que bueno, desde acá se lo ve totalmente serio, ¿no? Caminando no a gusto ni con la charla que tuvo ni con lo que vio el primer tiempo. Manteniéndose la esperanza de que el segundo tiempo sirva en algo, las palabras de él mismo hacia sus dirigidos. No sé si se realizarán cambios, es verdad, está calentando casi toda la banquilla del Deportivo Quito, exceptuando Molina, que obvio, Angulo, perdón, que se terminó yendo lesionado. Ya va entrando también el Deportivo Quito, sale por ese semitúnel que tenemos acá en el Estadio Fede Ligas, mientras que de Encarnación también salen conversando. De Encarnación más relajado, ¿no? Entre saludos, conversaciones, entre cuerpo técnico, entre compañeros, pero todo mucho más displicente. La terna arbitral ya salió, los pasabolas también ya se están ubicando en sus respectivos lugares. Y bueno, Miguel se lo ve mucho más tranquilo. Majito, con lo referente a Miguel de Encarnación, ¿tú lo ves más displicente? Se acaba de sentar, es más. Sí, bueno, Miguel de Encarnación, que viene también de una importante victoria contra un Sandino que se encuentra tercero en la tabla de posiciones. Ahora también está dando el batacazo en estos primeros 45 minutos al que se encuentra segundo en la tabla de posiciones. Entonces, sí es algo que le debe alegrar al estratega de Dan Encarnación. Correcto, bueno, ya ingresa el Deportivo Quito, que ahora usted lo va a poder divisar al costado izquierdo de su pantalla, mientras que de Encarnación al costado derecho. Para las personas que les gustan las ubicaciones geográficas correctas, de Encarnación en el arco norte, mientras que el Deportivo Quito en el arco sur. Acá sí podemos identificar. Acá sí, esta tierra sí es de nosotros. La anterior semana en Atacunga nos perdimos un poquito. Bueno, el cielo también parece que nos va a empezar a acompañar una que otra lluvia. Esperemos que no sea así, que se mantenga a este ritmo para que tampoco los jugadores se desgasten por el intenso sol que ha hecho esta semana en la capital, pero ya todo da a indicar que se va a jugar. Majito, ¿alguna sustitución por ambos equipos? No, regresan los mismos 22 protagonistas del gramado de juego. Correcto, a excepción de la variante de Rodríguez en el Deportivo Quito, ¿no? Claro, correcto.
Correcto. Bueno, se van a mover las acciones, se van a realizar el juego por parte de Encarnazao. Lo vemos al 55. Cedeño, uno de los juveniles por parte del cuadro de Encarnazao. Y la dirigencia del Deportivo Quito generando también bulla, ¿no? Haciendo sentir. Y miren, el Astro Rey, dijimos, parece que va a llover y se hizo visible netamente. Le gusta llevarnos la contra también al clima. Con esto indicamos que, opa, amague de Cedeño. Arrancan los segundos 45 minutos. De Encarnazao tiene uno, Deportivo Quito tiene cero. Usted lo vive, lo disfruta, solo por la señal de Sonorama. Y también Canal 1, solo por el 1, disfrutas la segunda categoría. Este torneo de ascenso de Pichincha, se genera rápido el movimiento. Deportivo Quito intenta nuevamente salir, pero el esférico será para de Encarnazao. Lo recupera segura por el sector izquierdo. Recupera nuevamente Campo Verde, sale Achik para de Encarnazao. Molina le pellizca el esférico, Slotower la tiene de uno, de dos, déjelo ir, pita, falta, ¿no? Sí, falta a favor del Deportivo Quito. Se podía ir solo Slotower. A veces hay ocasiones en las que los jueces centrales dan demasiada ley de la ventaja, y en otras ocasiones, como en esta particularmente, no permitieron que la jugada prosiga. No sabíamos si Slotower pueda llegar a tener una posición de balón más clara, pero podría haber sido alguna posición efectiva por parte de Deportivo Quito. La pelota la tiene Quiñones no tiene con quién generar el centro. Slotower para Molina. ¡Bolaños! Bomba desviada. Será saque de portería a favor del conjunto de Encarnazao. Majito, de Encarnazao, ¿en qué posición se encuentra en la tabla? Con el resultado que está ocasionando en esos primeros 45 minutos, estaría colocándose con 16 puntos y 8 de gol diferencia, ya en segunda posición, espera de los siguientes compromisos que todavía tienen que darse el fin de semana. Sin embargo, se mantiene en el puesto número 5 con 13 puntos, 7 goles diferencia. Correcto, gran ascenso sería por parte de Encarnazao de conseguir esta victoria momentánea del 1-0. La pelota la tiene Padilla, manda filtrado, Chalano le entendió, demasiado larga, Perea la deja que se vaya, será saque de portería del Deportivo Quito, que quiere ver si es que con ese corazón de aliento y también con ese corazón para vivir, alienta lo suficiente para seguir teniendo vida en este grupo de ascenso, en esta primera fase de la segunda categoría. La sigue manejando el conjunto del Deportivo Quito, no podía Quiñones. Media vuelta, será tiro libre a favor del Deportivo Quito. Los azulgrana, que hoy están con esa tradicional albiceleste, recordando mucho Argentina, dice la hinchada, ¿no? Sí, los tradicionales colores con los que empezó Sociedad Deportivo Quito con Club Deportivo Argentina. Ese es el tradicional, ¿no? Es el tradicional, los tradicionales colores. No, es que a veces es incómodo ver esas jugadas de jugadores profesionales y que han luchado y han pasado por grandes equipos, y usted sabe esa situación. Entonces, Bolaños es campeón de Copa Libertadores. Campeón de Copa Libertadores, jugador de la América, jugador de fútbol mexicano. O sea, son situaciones, por eso es lo que a veces incomoda y molesta. Mundial de clubes. Bueno, eso sí es lamentable, ¿no? Es lamentable ver esas situaciones. Pero bueno, ya también tenemos que ser considerable, considerando también la edad en la que ya entra en ese declive el jugador. Ya tratando de... Tratando de que esto tenga una evolución, ya es complejo. Por eso, creo yo que por eso es que el profe Raúl Duarte lo mantiene ya a Luis el Chucho Bolaños, lo mantiene en la banca de suplentes. En efecto, se venía la barrida por parte del jugador Inostroza. Será tiro de esquina, Majito. Sexto tiro de esquina del compromiso, el primero para Sociedad Deportivo Quito. Me parece que se viene al cobro Miguel Segura. En efecto, Segura se va a venir al cobro, y será que el Quito, con una jugada que no ha tenido en todo el primer tiempo, en este segundo tiempo lo puede cambiar. El Astro Rey también quiere ver este tanto por parte del Deportivo Quito, que alumbra. Segundo palo, demasiado larga, la tiene Bolaños en el costado superior de su pantalla. Intentaba la pelota, recupera nuevamente el jugador Inostroza para el conjunto de Da Encarnazao, y terminó yéndose. Será saque lateral a favor de Da Encarnazao. El Deportivo Quito va muy desprolijo. Majito, ¿qué nos tienes de menciones?
las 6 entradas del Taxi Fest. No se olvide de participar en el sorteo del día de hoy. En este compromiso se van 6 entradas de Encarnazado frente a Sociedad Deportivo Quito. Te regala, y Canal 1 obviamente te regala 6 entradas. Así que no se olviden de participar para el día de mañana, sábado 17 de junio, en el Parque Bicentenario. Correcto, ya sabe, este 17 de junio, ya el sábado nomás, ya. Mañana. Ya toca, yo estoy todavía muy lejano. Mañana estamos ya. Mañana ya tiene que ir sí o sí el Taxi Fest, va a estar, pero de primer nivel, tremendos invitados, ¿no? Ya la va a mover Samir, pone en los aires, la pelota la saca Castro, el esférico nuevamente por Achik, recupera el conjunto de Encarnazado, ¡media vuelta! Casito Cedeño hace gritar la segunda, no lo vio venir Perea, no lo vio venir nadie, media vuelta perfecta por parte de Cedeño. ¿Qué será? ¿Pasó un metro desviado del pórtico? Sí, la verdad, un disparo bastante fuerte, un poco alejado del pórtico de Perea. Cedeño quiso sorprender desde fuera del área, algo que no lo practicaron una o dos veces en el primer tiempo, pero Encarnazado está tratando de retomar la posesión de balón. En los primeros minutos, estamos ya en 7 minutos, ya llegando al 8 de este segundo tiempo, y está tratando nuevamente Encarnazado de manejar los hilos de este partido, de tratar de manejar el balón, tratar de tener una conexión. Ojo que viene a salir, media vuelta, llegaba la pelota. Pero se dio cuenta la diferencia, sí. La corpulencia, ahí fue la diferencia. Porque siendo un jugador un poco más alto, teniendo en cuenta un jugador más alto, un poco más fuerte, le ganaba la posición. Correcto, Majito, nuevo tiro de esquina. Séptimo tiro de esquina del compromiso, el sexto para Ta Encarnazado al cobro, Kevin Achik. Achik se toma su tiempo, deja que los segundos recorran y también que empiecen a recorrer distancias también sus compañeros para llegar a ese punto penal. Achik alista la pierna derecha, segundo palo, llega y intentaba Padilla, no podía conectar bien el testalazo, se va a un saque de portería a favor del Deportivo Quito, lo realiza Perea, y con esto también nosotros nos vamos a la mención por parte de Denis. El Instituto Traversari te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo, mecánica automotriz, contabilidad y asesoría tributaria. Obtén tu título de tercer nivel registrado por la CENESID. Además, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Contamos con horarios flexibles, facilidades de pago y una amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Contáctanos al 09-9907-7203. Matrículas abiertas. El esférico por parte de Encarnazado, Samir, media vuelta, pegaba en la humanidad del número 52, Cortés, del Deportivo Quito, saque lateral a favor de Encarnazado, lo hace rápido Samir, juega con Cedeño con Samir, más atrás para Padilla, centro para la nada, llega Perea, demasiado larga, y sí, demasiado larga, Perea hace la mague, Perea no se salga tanto, en el primer tiempo salió una así, y casi le terminan facturando el primer tanto de Encarnazado. Toma en cuenta, ¿no?, que a veces esas jugadas le puede fallar, como se encuentra el estado del campo de juego, le puede fallar y ahí sí le preocuparía muchísimo. Por una lesión, por una pérdida del balón o alguna provocación que pueda llegar a tener Encarnazado con una posibilidad de gol. Así que, Por Dios, campo verde, la manera en cómo entra. Y fue 2-1, no. Primero fue al número 16 Carrillo y posterior a Inostruza. No está bien. Majo, parte baja. ¿Campo Verde ya está con tarjeta amarilla o no? No, Campo Verde no está amonestado en el compromiso. Lo que se salvó de no estar amonestado entonces. Está jugando con el aliento y a nada de estar amonestado. La pelota la sigue manejando Achik. Achik se quita la marca de los dos. Parecía que se iba el esférico, ¿no? Ahora sí indica que se había terminado abandonando. Rápido lo hace Campo Verde con Molina. Molina cambio de sentido para Bolaños. Bolaños en el círculo central. Se quiere venir el Deportivo Quito. El aliento de la hinchada quiere generar el tanto el Deportivo Quito. Con Slow Tower, media vuelta, pase filtrado para nadie. Llegaba bien Angulo. La pelota hace una pifia. La tiene Molina. Molina se inmiscuye en el área. Molina, remate, llegaba bien el golero Verduga,
¡Salva! ¡Salva de Encarnazao! Molina, por favor, esos dos se tienen que conectar. Slotower y el jugador Molina. Esos dos son los que le pueden dar el nexo futbolístico y el nexo del gol al Deportivo Quito, Denis. Sí, una salida por parte de Jacobo Molina. Algo que lo veníamos pidiendo desde el primer tiempo, que trate de sacar esa casta que tiene de jugador, el número 10 de Sociedad Deportivo Quito. En esta ocasión, pues brilló en una recuperación del balón, en una falla por parte del jugador número 4, Barahona, recupera el esférico y ese ¡atención, tiro... ¡Atención, la tiene Molina de remate! Intentaba nuevamente, le pegó mordido, muy apresurado el 10 del Quito. Verduga nuevamente, frenando el esférico y ahora sí, a quemar unos segundos porque el Deportivo Quito y Molina se encendieron. Sí, mire, otra vez Molina, Jacobo Molina, el 10, llamado a realzar el juego del Deportivo Quito, lo está tratando, lo está intentando, ya con en menos de 2 minutos ha realizado 2 tiros al pórtico, la primera con mucha más peligrosidad, algo que Verduga, el pórtico, el golero de Encarnazao logró la tiene atajar. Chala última raya, pegaba en la humanidad de Castro, será nuevo tiro de esquina a favor de Encarnazao, Majo. Octavo tiro de esquina de El Compromiso, el séptimo para Da Encarnazao, se va al cobro. Achik también se asocia de buena manera. Rápido se asocia Achik con Chalá, Chalá mete el disparo, Castro despeja el mismo, la va a bajar Samir, el pequeñito, el 60, manda el pase, la tiene Chalá y estaba en posición inadecuada. Será nuevo tiro libre a favor del Deportivo Quito. Majo, se ve movimiento en la parte del Deportivo Quito. Parece que viene una triple sustitución, ¿no? Sí, se vienen 3 variantes para Deportivo Quito mientras sigue Lema haciendo calentamiento precompetitivo para Da Encarnazao. Correcto, la pelota la pone en los aires, Perea buscando Slotower. Slotower no llegaba, el que sí llegaba era Inostroza. Posterior Castro a los aires, Borja la intenta bajar, no llega Molina, pero sí llega Achik. Achik manda para su compañero y se viene ahí con todo Chalá. Chalá tiene el esférico, quiere irse de la marca del jugador Quiñones y no, lo que le acaba de pitar y toda la gente del Deportivo Quito se levanta porque, si usted lo pudo ver en la pantalla y lo puede ver en esta repetición, todo balón, como dirían por ahí, pelota tiene que frenarse a uno de los dos, o pasa el esférico o pasa el hombre, y en esta vez se quedó el esférico, el balón se quedó, no existió una falta, no sé la verdad lo que marcó el juez central Daniel Torres. Estuvo cerca la jugada a perspectiva nuestra, nosotros pudimos visualizar desde la parte alta donde estamos realizando la transmisión, sí, y Molina le rezonga eso, sí, ¿no? Es el corte del balón directamente, no existió un manotazo, no existió un golpe por detrás ni nada por el estilo, pero bueno, ya son sanciones que los árbitros pueden marcar en este partido. Achi, jugada preparada para Samir, cabezazo de Castro, nuevamente el Deportivo Quito se viene, la tiene ahí el Chucho Bolaños, no podía, la pelota le queda pivoteando, llega bien Inostroza, campo del Deportivo Quito, se viene de Encarnazao, se pone en la zona de centro, ahí llegaba seguro Cortés y termina ganando, saque lateral para el Deportivo Quito. Molina quiere apresurarse, le cogió el segundo aire al Deportivo Quito en este segundo tiempo, se acordaron de que tienen esa casa de campeón, dice la barra del Deportivo Quito, se acerca a Campo Verde, Quiñones no genera el saque lateral y se vienen las sustituciones por parte del Deportivo Quito. Majo, ya podemos ver que se terminó yendo con el número 51, Borja, también podemos ver que Segura se está yendo del terreno de juego y ya iremos confirmando Rodríguez, Campo Verde también se fue, correcto, sí, bueno, ahora sí Verde. Majo, si tienes el datito, me indicas, por favor. Les confirmo las variantes, compañeros. Correcto, Majo, ya iremos conversando con usted. Me pide no más paso, la pelota intentaba nuevamente el Deportivo Quito. Se queda en los guantes seguros por parte del golero Verduga y se va a generar. Majo, las sustituciones. Ya le confirmo las sustituciones. Verá que son 3, usted también piensa que estoy con computadora, creo acá. Discúlpeme, uno también. Usted también va a colaborar para el almuerzo, me parece, el día de hoy. Obvio, siempre, acá jugamos como de Encarnazao, todo asociativo, ¿no?
La pelota la sigue manejando Slotauer. Intenta el Deportivo Quito, que se viene. Saca como puede Achik. La pelota queda en el círculo central. Bolaños la deja pifiar. Intenta ahí el Deportivo Quito. Samir también se sumaba a esa colada. Y ese popurrí de pases, y se viene la KD. Va por el sector izquierdo el Deportivo Quito. Intenta nuevamente generar fútbol. Los albicelestes, de uno, de dos. Quiere venir el centro. La pelota queda pivoteando. Saca bien Angulo. Bolaños intenta llegar a Angulo. Se quita la marca de dos. Y como en la barrial. Saque si quiere ganar. Y todo se queda ahí. Vamos generando nuevo saque lateral. Interesante que el Deportivo Quito en este segundo tiempo ha sido superior, pero las mejores acciones parece que ha tenido de Encarnazao. Sí, vamos ya a 16 minutos de este segundo tiempo. Algo que ha venido marcando la diferencia es que Deportivo Quito ha tratado de acercarse al pórtico de Verduga. Dos ocasiones claras que tuvo Jacobo Molina. Y de ahí es prácticamente un juego de medio campo. Esas, las variantes que tienen ahora el cuadro de Chulla, es más que todo para tratar de refrescar líneas, tratar de tener jugadas más claras. Vemos ahí justamente, ya después Majito nos confirmará, el jugador número 19, si no me equivoco, es el que recién ingresó al campo de juego. Y tratando, me parece que ahora está jugando con línea de tres. Con línea de tres. Le vemos a Michel Castro abierto al costado derecho. En el centro de la saga. En el centro de la saga, si no me equivoco, está Rodríguez. Y en el costado izquierdo, vamos a confirmar, me parece que está Castillo. Perdón, Quiñones. Están tratando de hacer una línea de tres, prácticamente, el cuadro del Deportivo. Quito, gol. Se viene el Deportivo Quito. Molina, gol, 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 gol. ¡Qué manera de jugar! Y con cabeza fría, levantando el puño a la hinchada. El 10 que le pedíamos que se prenda, que se encienda, que le meta fútbol a esta academia del fútbol. Llega bien el tanto del Deportivo Quito, que pone uno en Encarnazao. Uno el Deportivo Quito, y al son de y dale Quito, dale. Se pone este empate, el Quito pinta para ir por ese 2-1. Sí, la verdad nos cogió justamente en los comentarios del gol por parte de Jacobo Molina, una viveza por parte del 10, una viveza por parte del 10 que marcó ya al minuto 18, al minuto 17-18 de este segundo tiempo. Sociedad Deportivo Quito pone el 1-1, y con esto, creo yo, como usted lo dijo, Ivánfer, van a tratar de conseguir el segundo tanto. Los cambios que efectuó Duarte hasta el momento están dando frutos para este resultado. González tiene el esférico, última raya, centro demasiado largo, compañero. No llegaba Zamora. Será saque lateral a favor de Encarnazao. Majo. Se confirman las variantes. Con la número 51 sale Alexander Borja, ingresa con la número 8 Jairon Boned. A su vez también sale con la número 5 John Campo Verde, ingresa con la número 53 Julio Zamora, y sale con la casaca número 18 Miguel Segura, ingresa con la número 19 Alexander González. Y corroborando el dato, por el sector derecho está jugando con la número 54 Rodi Quiñones, en el centro 16 Michael Castro, y con la número 21 José Rodríguez. Listo, Majito, muchísimas gracias por la información. Se viene nuevamente el conjunto de Encarnazao. El esférico sigue manejando el cuadro de los locales. Va a meter el centro y Nostroza, punto penal, buscando ahí al jugador. ¿Chalá? No, y ahora sí, no. Nos vamos con la repetición del tanto, la jugada por parte del Deportivo Quito. Doble cabezazo y ahí media vuelta de Molina. Y a guardar, nada que hacer para el golero Verduga. ¿Cómo lo van a descuidar al 10 en esa zona? Ahí. Bien, en el corazón del área. Es el tercera, como se dice, la tercera es la vencida. Tuvo las dos oportunidades anteriores, en las cuales en la primera Verduga atajó bastante bien. La segunda fue un tiro débil que llegó al pórtico del golero de Encarnación. Y la tercera es la vencida. Una volea con pierna derecha por parte de Jacobo Molina pone el 1-1 acá en el estadio de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Con esto Deportivo Quito marca el empate, y así en estos ya 20 minutos de este segundo tiempo, 1-1 en este partido. Correcto, y con esto también nosotros nos vamos a las menciones por parte de Majito. Majito. El Taxi Fest.
Recordar que el día de mañana se va a disfrutar el mejor evento del año en honor al gremio del volante del Taxi Fest 2023 de este sábado 17 de junio en el Parque Bicentenario. Artistas invitados: Tierra Canela, Trío Colonial, Gerardo Morán. Además, grandes descuentos en productos y servicios exclusivos, la mejor gastronomía, áreas infantiles, premios y muchas sorpresas más. Ven y adquiere tu entrada por tan solo $7. Contáctanos al 099-8059-818. Con tu entrada participa sorteo de un auto 0 kilómetros. Síguenos en redes como Taxi Fest, no te lo puedes perder. Muchísimas gracias, Majito. Mañana tenemos la cita en el Taxi Fest, todos invitados, ya saben, acá cerca del Bicentenario estamos, así que nos queda muy pero muy factible el llegar. Se viene un tiro libre por parte de una durísima entrada en contra de Samir. Samir le han dado hoy constantemente, muy maltratado al número 60. Para el santo y la limosna, sí, ¿no? A ver usted, rápido, ¿peligro de gol, sí o no? No. ¿Majito? No. Correcto, nadie se quiere endeudar en el almuerzo el día de hoy, por lo visto. La pelota la va a generar el conjunto de Encarnazao, se prepara rápido la defensa también del Deportivo Quito, se juntan ahí camisetas amarillas también por si acaso el rebote de Perea, viene el remate por parte de Encarnazao, demasiado levantado, será saque de puerta a favor del conjunto del Deportivo Quito. Dígame, Majito. Datos acerca del autor de gol, del gol, Joel Jacobo Molina Rentería, jugador de 24 años, ha pasado por las formativas de Lorense, Fuerza Amarilla, también ha sido y ha vestido esa camiseta, Valdor Bermeo, y ahora actualmente Sociedad Deportivo Quito. Hay que recordar que también en el 2022 participó en las filas del Orense, además es su sexto gol con la camiseta de Sociedad Deportivo Quito en la segunda categoría 2023. Muchísimas gracias, Majito. Ya ahí tenemos el historial completo por parte de Molina. Se vendrá el saque lateral. Recordemos que de ahí vino el primer saque lateral, el primer tanto del Deportivo Quito. Y también podemos divisar que Cortés se termina yendo del gramado. Se acabó el tiempo de Cortés. Ya iremos contigo, Majo. La pelota la tiene Slotauer. Mete el centro, segundo palo. Intenta llegar ahí Zamora. No podía. En segunda instancia, sí, recupera el número 53, el esférico. Costado izquierdo. Se quita la marca de uno. No, Padilla, restituye la ofensiva del Deportivo Quito, será tiro de esquina, Majo. Sería el noveno tiro de esquina de el compromiso, el segundo para Sociedad Deportivo Quito. Correcto, se generará las acciones a favor del Deportivo Quito. Se viene el movimiento, Molina al centro, cabezazo, puñetazo, parecía ahí. Se termina complicando entre el golero y también el defensa. Si no me equivoco fue el jugador Angulo, no lo pude divisar muy bien, ahí terminó chocándose duro entre la defensa de Encarnazao y también el golero. Dura entrada, Majito, ¿cómo ve en la parte baja? Correcto, no logro divisar la camiseta del jugador que se encuentra tendido en el gramado de juego, el defensa, no se conversan bien ahí los dos elementos y tienen un fuerte choque. En efecto, según la repetición que usted lo pudo ver aquí en la pantalla de Canal 1 y Sonorama, usted netamente se divisa que es el número 8, Jan Rodríguez, ahí lo pueden divisar. Dura entrada, sale a destiempo también Verdugo y termina impactando en el rostro de Rodríguez, que uno. Ya se va levantando. Ninguno como el 1. Correcto, salió con el número 52, Marvin Cortés, es la quinta variante de Sociedad Deportivo Quito, e ingresa con el número 55, Dylan Fuentes, agota sus variantes del profesor Raúl Duarte. Correcto, con esto también ahí, vemos ahí que es, se acabaron, perdón, las variantes del Deportivo típica, Quito. ¿No? Ahí es la típica del golero, ¿no? Tengo que ir arrasando con quien venga, si sea mi propio compañero, lo casi, voy llevando. Casi lo desfigura. No, pero es que esa la salida del golero puede haber sido un poco tardía, pero esa es la función, ¿no? El así golero tiene que salir a golpear, así sea su propio compañero. La bola queda en un bote neutro a favor de Sociedad Deportivo Quito. En efecto, el Deportivo Quito intentaba, Bolaños, pase errático. Qué errático que ha estado Bolaños, pero en info usted no está errático, ¿no? Dígame, ¿qué menciones tenemos? El Instituto Traversari te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo, mecánica automotriz, contabilidad y asesoría tributaria. Obtén tu título de tercer nivel registrado por la CENESID. Además de obtener tu licencia profesional tipo CDE.
Contamos con horarios flexibles, facilidades de pago y una amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Contáctanos al 0999-077203. Matrículas abiertas. Durísima, pero durísima entrada de Barahona hacia el autor del primer tanto del Deportivo Quito, Molina. Majo, tenemos nuevo amonestado. Correcto, tercera tarjeta amarilla para el DA Encarnazado, se pinta de amarillo el número 4, Ítalo Barahona. En efecto, se viene el tiro libre, lo vemos ahí a Bolaños, manos en la cintura, y también se le junta Bonet. A ver qué pueden hacer entre el 7 y el 8, pero parece que nadie le va a quitar el esférico al Chucho Bolaños. Ya vamos acercándonos a los 27 minutos de este segundo tiempo. Ya vamos a rodear a la segunda media hora, la primera hora de partido. El esférico sigue manejándose netamente a favor del conjunto de los Chuyas. Los de la Cade van a generar el tan ansiado gol de la remontada. Bolaños, trotecito lento, viene Bolaños. Cerquita del parante izquierdo de Verduga, se salva el conjunto de Encarnazao. Bueno, hasta el momento le paso el dato, ya nos informan el resultado. Juventud ganó 3-0 a Sandino. Juventud ganó 3-0 a Sandino. Y con el empate que está hasta el momento en la tabla de posiciones, se encuentra con AB25 con 17 puntos en primer lugar. Juventud en segundo con 16. Tercero el Deportivo Quito con 15. Cuarto de Encarnazao con 14. Y quinto Sandino con 14. Se viene Molina, pasa en línea divisoria del terreno de juego, lo manda a correr a su compañero González. González hace el enganche, se perdía del esférico un ratito. González la deja nuevamente para su compañero Zamora. Zamora para el Tower, demasiado larga. El esférico llega, viene a Inostroza. Inostroza empieza en primer velocidad. Se viene solo Inostroza, nadie más se le pega, ni Samir ni tampoco Chalá. Ahí sí, con Chalá en el nexo futbolístico, campo del Deportivo Quito. Se viene Chalá, frena en seco el jugador Rodríguez y se viene Bolaños. Cambio de sentido para el jugador Zamora. Zamora se va en solitario, se le junta también Molina. Algo señala, viene ahí Molina. La bicicleta por parte de Zamora. Zamora para el jugador González. González para Bolaños. Bolaños lo tiene abierto a su compañero, el número 55, Fuentes. Fuentes quiere meter el centro. Fuentes, pégale. Pegaba en la mano de Inostroza, que no, dice el juez. Llega bien Slotower. Saca como puede Barahona. Será nuevo tiro de esquina del Deportivo Quito. Décimo tiro de esquina del Deportivo, del compromiso. Tercero para el Deportivo Quito. En efecto, se viene Molina. Molina, que hoy ha estado en un primer tiempo del olvido y un segundo tiempo, pero totalmente efectivo. Se viene el 10, mete el centro, primer palo, no llegaba ahí, la pelota queda pivoteando, saca como puede el 55 Cedeño. Será saque lateral a favor del Deportivo Quito, que empuja con todos los de la 2 del doble corazón. Viene el centro de Bonet, demasiado pasado. ¿Será que llega Molina? Sí, en efecto, se pasó el esférico. Será saque lateral a favor del conjunto de Encarnazao. Denis, este partido está, como dirían en el barrio, ¿no? Gol gana. Sí, estamos ya prácticamente en 29 minutos de este segundo tiempo. Ya un partido bastante fuerte. Deportivo Quito, pasado los 10 minutos de este segundo tiempo, es como que cambió de chip. Se puso las pilas, trató de mejorar. Y vemos justamente que el llamado, el 10, Jacobo Molina, está denotando, está tratando de mejorar ese fútbol que nos ha venido marcando una diferencia durante varios partidos. Ahora él fue el autor del gol, como lo dije, está tratando y sigue buscando, ¿no? Los cambios al momento por parte del profe Duarte han dado resultados y esperemos que eso siga dando lo mejor de sí para que puedan tener el resultado positivo. En efecto, recuperaba el conjunto del Deportivo Quito. Dígame, Majo. Sí, solo para comentar que lo que mencionaba nuestro colega Denis, del 3-0 Juventud frente a Sandino, adicional a aquello, se jugaron con dos jugadores menos del Sandino porque salieron expulsados del compromiso. Además, también recordar la fecha número 9 en el grupo A, que el día de hoy se jugaban dos partidos a las 11 horas, pactado Juventud, que ya le ganó 3-0 a Sandino, de Encarnazao, que está empatando 1-1 a Deportivo Quito. El día de mañana se jugará a las 10 horas en Cumbayá, AB25 frente a la Universidad San Francisco de Quito, y el domingo 18 a las 12 horas en Machachi, Rumiñahui,
Jujuy, que se enfrentará al Meridiano. También cabe recalcar la fecha número 9 que pasará por Canal 1 Miguel Iturralde frente a Puerto Quito el día de mañana a las 10 horas en Guayabamba, y también en el mismo escenario a las 13:30 Osi, que se enfrenta a la Petra. Muchísimas gracias, Majito. Y lo que le toca mañana a Universidad San Francisco, complicadísimo, ¿no? Vamos a revisar nuevamente en sus pantallas el tanto del Deportivo Quito. Qué buen saque lateral de Quiñones. Slotauer pivotea bien. Y qué media vuelta de ensueño por parte de Molina, que guarda bien el esférico en las mallas de Verduga. Nada que hacer para el golero, ¿no? No, absolutamente nada. Ya era un tiro bastante claro y bastante fuerte. Vemos que era prácticamente en la 5.50, como lo mencionaste, Ivánfer, el pivoteo que tuvo Slotauer. Algo que lo llama a hacer siempre Raúl Duarte, el jugador argentino, tratar de buscar esos choques, tratar de ser ese pivo dentro del campo de juego y con eso tratar de marcar la diferencia. Se viene centro de Samir, sale bien Perea con los puños en alto y protegiéndose con su pierna izquierda. Será saque lateral a favor del conjunto de Encarnazao, que busca volver a tener la ventaja en el marcador con Padilla. Padilla con Chalá, la media vuelta, quiso emular el tanto del rival y terminó mandándolo a los aires. De aquí de Cotocollao, la pelota la juega rápido Perea buscando Slotauer. Slotauer no puede contra el número 8, estamos hablando de Rodríguez. Molina para Slotauer, se viene el Deportivo Quito. Slotauer va en solitario. ¡Bomba! Verduga salva y será nuevo tiro de esquina del Deportivo Quito, que estos últimos minutos el Deportivo Quito está on fire. Décimo primero tiro de esquina del compromiso, el cuarto para Deportivo Quito. Correcto, lo hace rápido Molina, intentaba la pelota demasiado corta, ya estaba en posición inadecuada. Será un tiro libre a favor del conjunto de Encarnazao, mientras ya podemos divisar que se va a realizar otra sustitución, pero ahora en cambio a favor del conjunto de Encarnazao, que a mi apreciación, Denis, ya se estaba demorando bastante. Sí, justamente, al parecer el jugador que va a salir, si no me equivoco, es Chalá, ya Majito nos confirmará en parte baja, por favor. Sí, Chalá es el jugador que se retira del gramado de juego. Le confirmo por quién es la variante. Listo, continuamos. Bueno, sí, vemos esos cambios que está tratando de tener el director técnico de Encarnazao. Es para tratar de refrescar líneas. Vemos que un jugador, el número 2, ingresó al campo de juego. En la misma posición de Chalá, como centro delantero o como pívot. Le vemos de buen temple, buena talla. Ahí continúe, Juan Ivánfer. La pelota intentaba de Encarnazao, el esférico queda, el recién ingresado, bomba, llegaba a la pierna salvadora de Rodríguez. Será saque de portería, no, tiro de esquina a favor de Encarnazao, Majo. Décimo segundo tiro de esquina del compromiso, el séptimo para Da Encarnazao. Kevin Achik se va al cobro. Correcto, lo hace rápido, había un jugador en el terreno de juego, no, y Nostroza mete el centro, segundo palo, llegaba ahí Cedeño, no, la pelota queda para Perea, que sale rápido a jugar. Dígame, Majo. Para confirmar la variante, primera variante para Da Encarnazao, la sexta variante del compromiso, sale con la número 5, Chalá, ingresa con la 2, Diego Coy. ¡Viene Molina, rebota! Cerquita, 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 se venía en contra el Deportivo Quito. Se salva nuevamente Da Encarnazao y será otro saque de portería para el conjunto local. Majito, ¿me repite por favor la sustitución? Sí, se retiró del campo de juego Chalá con la número 5 y ingresa con la número 2, Diego Coy. Correcto, Diego Coy. Diego Coy, se oye. Correcto, muchísimas gracias. Hoy hemos estado, pero correctísimos para la pronunciación. No, muchísimas gracias, Majito. La pelota se manda a los aires. Salta primero Castro, le ganaba Coy. La pelota será un saque lateral a favor del conjunto de Encarnazao. Y ya nos bajaron el ambiental también por ahí. La pelota la va a tener Inostroza. Y nos quedamos con los cánticos del Deportivo Quito. La institución netamente alentando, vistiéndose hoy de hincha, ¿no? Sí, justamente es algo que todos los partidos acá, desde que hemos estado realizando las respectivas transmisiones, ha sido parte del folclore del fútbol. Hemos estado cerca siempre de las hinchadas de uno o de cualquiera de los dos equipos, y en este partido pensamos que iba a ser la excepción, pero nos equivocamos. La dirigencia del Deportivo Quito, los familiares que pudieron ingresar, se encuentran en nuestro costado izquierdo, sector sur del campo de juego, apoyando al equipo. Ahí vamos con un tiro libre a favor de Encarnazao. ¿Quién va al cobro? Samir.
Samir se toma su tiempo, el árbitro Torres indica que nada de agarrones, nada de estarse abrazando. Viene el centro de Samir, demasiado pasado, salía mal Perea. Perea ha estado bien flojo para las salidas. Sí, ha estado bastante displicente en esas salidas, no ha tenido mucha coherencia en esos golpes. Mano, Dios mío, bueno. Acá todo el mundo era como, ¿qué, Dios, qué pasó? Le cuento una cosita nada más. La siguiente fecha, en la fecha 10, ya son los partidos de revanchas que tiene esta segunda categoría. Y justamente se juega el próximo domingo este mismo partido, solamente por definirse el estadio. No se sabe si se va a jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa o se va a jugar nuevamente acá. Así que eso se va a definir la próxima semana, el martes, se va a definir para saber si vamos a volver al Estadio Olímpico Atahualpa con Sociedad Deportivo Quito o nos quedamos aquí en el Estadio de El Hueco, en el Gustavo Erdoíza. Bueno, lo que sí sabemos que se va a mantener constante es que usted lo va a poder vivir y disfrutar ese torneo de ascenso de segunda categoría de Pichincha a través de Canal 1 y también Sonorama, la gran señal nacional. El esférico se sigue prestando para el Deportivo Quito con Bolaños. Media vuelta, la deja para Molina, algo corta, pero recupera bien el 10 y lo manda a correr el jugador González. Sector izquierdo, última raya, hace el freno, la tiene bien el 19. González quiere meter el centro, demasiado pasado, llega bien y Nostroza. Bolaños vuelve a recuperar tres cuartos de cancha, se genera el fútbol, no podía Bonet y se generará saque lateral a favor de el conjunto da Encarnazao, nuevamente con Samir. Samir lo manda a correr al recién ingresado Coy. Coy no llegaba, si llega bien Perea atrapando el esférico, como usted debe dejar atraparse de la señal de Canal 1. Y Sonorama lo vuelve a generar fútbol con Quiñones. Quiñones nuevamente para su compañero Fuentes. Fuentes maneja la número 5, la deja para el jugador Bolaños. Bolaños para Bonet. Bonet sigue manejando el esférico, se frena en su propio eje. Media vuelta y sin mirar, un no look, lo deja para Quiñones. Para Molina, Molina intentaba el nexo, perdía el esférico, no, vuelve a recuperarlo Molina, lucha, le gana bien ahí Nostroza y se viene la contra por parte de Encarnazao. Sale con todo Fuentes y se olvida hasta del esférico y vuelve a rematar y Samir bien parado, gana bien el 60 de Encarnazao. Samir mete el pase filtrado, llega Padilla, demasiado larga, la que se salvó el golero Perea y ahora juega rápido con el jugador Slotower. Slotower deja ahí pivot boteando, ida y vuelta, idas y venidas, gana Slotower nuevamente con Bolaños, 6 contra 4 tiene Bolaños, demasiado largo el esférico, intentaba irse en velocidad, falta a favor del Deportivo Quito, falta que le generaban a Bolaños. Samir se queda en el suelo, también se queda Fuentes, dura entrada Denis. Sí, fue justamente en ese choque en el que Samir salió ventajoso con el esférico. Lo sintieron ambos jugadores, porque ambos jugadores fueron los que fueron ese choque y lo sintieron bastante fuerte. Nosotros acá en el ambiental, no sé si se escuchó ese impacto que tuvieron con balón, no existió piernas. Bueno, el ambiental está caído, lastimosamente, ¿no? El ambiental está caído, pero bueno, son las jugadas que a uno le demuestra, ¿no? Ese temple que en este caso el jugador 60, Samir, viene presentando. Y Fuentes termina, ¿no?, rengueando más fuerte, ¿no? Sí, mire, ahorita usted ve al jugador de Samir, del 60. Bendita usted juventud. Usted lo ve caminando como que no pasó nada, ya me recuperé, me limpié el polvito, pero acá lo vemos a Fuentes. La ventaja de ser joven también. Sí, sí. Sí. Pero lo vemos al unísono todos. Sí. Uno de los dos se cae y ya no se levanta. No, acá mejor ya me quedo sentado. Por algo estamos relatando, mejor. Nosotros ya no estamos para eso. Trotes a estas edades ya. No, pero miren, no, dejándose de cosas, mire, usted lo ve a Fuentes, sigue con ese impacto, sigue con esa dolencia, está ahorita en cuclillas tratando de recuperarse, de buscar nuevamente tener esa eficiencia para continuar en el partido. Se viene el disparo de Bolaños, mete primer palo, no llegaba, la pelota le queda a González, opa, la falta, será tarjeta, se fue, y se no, fue. Se le acabó el partido a Samir. Se fue, no. Samir. No, por favor, confírmenos la tarjeta roja, Majo. Doble amonestación amarilla, se va del campo de juego Samir Navia con tarjeta roja por doble amonestación.
Y le soy honesto, para mí de lo mejorcito que viene el partido y lastimosamente se termina yendo del terreno de juego. No sé si por falla también del entrenador por no sacarlo a tiempo un jugador que ya está con tarjeta amarilla o porque netamente el terreno de juego juega una mala jugada, no valga la redundancia. La pelota pivotea, no llega bien González y Samir intenta llegar también y le termina dando, ¿no? Sí, mire, o sea, es lamentable, ¿no? Nosotros lo destacábamos, para mí, y ya siéndole honesto, para mí era el jugador del partido. Samir marcó la diferencia, marcó ese ida y venida del equipo de Encarnazao, hasta en la última jugada chocó, buscó y trató de conseguir el tanto de que le puede dar la victoria. Ahora, mire, ya tenemos un tiro libre, Majito, para usted, dígalo. ¿Sí o no? Me parece que no, todos los elementos se pusieron en la defensa. ¿Cómo? Milagroso el gol. Por producción nos dice que sí. Ya pusieron los almuerzos. Si no, producción nos pone. Ahí va. Se une la gente. Viene Bolaños, el remate. ¡Gol! Pone la segunda, qué soberbio, qué detalle por parte de Bolaños. Pone la segunda, Bolaños 2-1, el Deportivo Quito. Y dale, y dale, y dale, Quito, dale, diría la hinchada. Qué tremendo gol, qué pedazo de gol, Denis. Sí, sin duda alguna, Luis del Chucho Bolaños sacó esa casta, eso que hablábamos en el primer tiempo, esa casta de buen cubero que tiene él para los tiros libres. Demostró lo que fue en Liga Deportiva Universitaria, un tiro libre majestuoso, el poste derecho del golero Verduga, nada que hacer, la barrera no saltó, Verduga quedó completamente estático y con eso Deportivo Quito ya tiene dos en el tanto. A ver, vamos a ver, ya nos vamos a confirmar las tarjetas amarillas. González tiene creo que se dos molestado. Deportivo Quito y Encarnazao uno. Con esto estamos ya a 42 minutos de este segundo tiempo. Ya Majito nos confirmará la tarjeta amarilla. Por favor, Majito, nos confirma si es que ya lo tiene, por favor. Correcto. Tengo una duda. La tarjeta amarilla en da Encarnazao, porque me parece que se la exhibió a Carlos Angulo, pero Carlos Angulo ya tenía tarjeta amarilla. Debía haber sido expulsado, entonces pienso que es para otro jugador, pero el que sí está confirmado, Michael Castro, el número 16 para Deportivo Quito también. Correcto, muchísimas gracias, Majito. Y usted decía, Denis, en el comentario, ¿no? Goles así ha hecho Bolaños en Liga de Quito, ¿y por qué no remontarnos? Haces un gol así en segunda categoría y también lo hiciste en la semifinal de la Copa Mundial de Clubes contra Pachuca. Se despachó un gol muy similar, solo que para el costado más alejado del golero. Esta vez eligió el parante del golero. Venía Coy, intentaba el remate y bueno, uno ya se queda en otra sintonía después de ver ese gol. Sí, la verdad que ese gol la verdad nos marcó, nos hizo una remembranza, ¿no? De lo que se vivió con Luis de Chucho Bolaños en sus tiempos mozos, digámoslo así. Lo que él pudo demostrar en Liga Deportiva Universitaria, lo que pudo demostrar en Olmedo, lo que pudo demostrar en el fútbol del exterior. Y ahora verlo nuevamente en esta segunda categoría. Majito dijo no es gol. Yo no tuve ni la oportunidad de decir sí o no porque ya realizó el tiro libre. O sea, la verdad, yo me reservé comentarios por justa razón. No, pero mire, y volviendo al tema, es importante este resultado para Deportivo Quito por cómo se estaba dando la tabla de posiciones. Así que sí, no se me quede, por favor. No, perdón, es que me estaban pasando los datos acá. No es Verduga, es Verdugo el golero. Verdugo es el golero. Verdugo de Verdugo fue Bolaños. Eso es lo que nos. No, Mariñito. Mariño Paredes está en sintonía de la señal de Canal 1. Solo por el 1 vives la emocionante segunda categoría de Pichincha. ¡Opa, que recuperó bien! ¡En tan carnaceo! ¡Pase filtrado! ¡Gol! ¡Llegó bien! ¡Ahí
vamos, Perea, afloje rápido el esférico y pone a guardar rápido. Ahí Coy pone la segunda, 2-2, empata de Encarnación. Y déjeme decirle, vamos a tener minutos infartantes. Esta reposición va a ser un ida y vuelta y un gol gana netamente. Oh, es una falla totalmente del golero Perea, lastimosamente. Esa mala salida, esa salida tan desprolija por parte del golero Perea. Ahí estamos viendo la repetición del gol. Él recibe el esférico, él tranquilamente podía reventarlo, no, pero quiere salir jugando. Y Cedeño, más vivo, pone el cuerpo adelante y le deja al jugador número 10, Diego Coy, el número 2, perdón, Diego Coy, que marque el tanto del empate. Y con esto vuelve ese sufrimiento por parte de Sociedad Deportivo Quito. Esperemos, ya estamos en 45 minutos, no sé, Majito, si me puede confirmar el tiempo de adición, si se exhibió. No se exhibe el tiempo de adición, de hecho, era lo que comentábamos con el comisario Pepe Navas, que se encuentra en el otro sector de la cancha, y mencionaba que cada equipo tiene que traer el tablero, y lamentablemente Da Encarnazado no ha traído el tablero para poder exhibir tanto cambios como minutos adicionales. Ya, Majito, una consulta, ¿en eso existe sanción por parte de ABNA? Ese dato le confirmo porque no la tengo muy clara. Correcto, muchísimas gracias. Se viene Quiñones, el centro, demasiado pasado. Intenta llegar Zamora, demasiado largo, terminó siendo. Será saque la lateral a favor de Encarnación. No podría seguir pasando estas cosas. Si no, nos toca estar especulando y esperando a ver cuánto tiempo se jugó. Y esto es perjudicial para ambos equipos, para el que está generando el resultado a favor y para el que está en contra. Netamente tú juegas con el tiempo. Otra vez, cuidado con Perea, ¿no? Cuidado con Perea, vuelva a pasar lo mismo. Ya, obviamente, ya estamos, o sea, de una u otra manera estamos en fútbol profesional y sabemos que esas situaciones no se pueden dar. Como manifestaba Majito, el tema de la pancarta es dirigida estrictamente por el cuadro de Encarnazao, quien no pudo, no trajo, no tiene. Son situaciones que nosotros desconocemos, ¿no? Pero eso creo yo que debería existir una sanción, porque a nosotros acá en transmisión, obviamente, es un perjuicio bastante. A ver, vamos a hacer la repetición del gol. Ahí vemos. Tremendo Perea trata bloque de dominar. Cedeño choca, bien chocado, puesto el hombro de costado, está perfecto. Y ahí sí, Diego Coy marca el segundo tanto de este partido. Ahí vemos nuevamente el choque hombro a hombro, no existe falta. Y ahí está. Y yo no sé si Duarte Celo va a morfar en camerino. Que llegue a camerinos, ese por camerino Dios va a estallar. Tenga la seguridad que le va a decir: papito y mamita, ten la paciencia que me das para poder seguir. Así que ahí va. Continúa. Se viene la contra de Encarnazao. Barre bien Bonet. No, por Dios, lo que hoy ha pitado Torres ha sido una cosa media extraña. Lo vemos al jugador Cedeño en el gramado. Y mientras tanto, hasta que se levante Cedeño, Majito, para usted, jugador del encuentro. Complicado realmente mostrar un jugador. Para mí era el número 70, Samir, por lo que había demostrado en el primer tiempo, pero me parece que en el segundo tiempo entró bastante enchufado Alexander González, quien también dio buena asociación en las últimas líneas y producto también de los cambios es lo que está empatando Sociedad Deportivo Quito. Correcto. Le cuento, ya me pasaron el dato, Majito y qué buenos Iván amigos Fer, que tiene usted, ¿no? Sí, ya me pasaron el dato, gracias a Mariñito. Claro. En el artículo 111 dice: proporción de instrumentos dispara programación. La Asociación Provincial de Fútbol que no contare con instrumentos para anunciar las sustituciones será multada con un valor de, será una multa con, a ver, dice de $50. Esa es la multa que tienen que cancelar. Los almuerzos. $50 es la multa que tienen que cancelar por no tener almuerzos de toda la móvil. Sí, por favor. La móvil y no, los que les estamos trayendo las emociones, sí, ¿no? No, y la verdad es que este partido ha estado muy, muy entretenido, pero también estas curiosidades que nos deja el mismo partido son también lo que termina trastocando lo bonito de este torneo, ¿no? Ya vamos 49, ya vamos al minuto 50. Vamos al minuto 50, no sabemos cuánto más vamos a jugar. Torres sabrá cuántos iba a adicionar. Déjémosle un grito. La duda. Viene el centro de Bonet, segundo palo, intenta llegar ahí la jugada, se apaga. ¡Upa! No. Se va. Tiene que votarlo. Castro, no. No, y jugador de experiencia. Jugador bien. No, 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 no. Majo, en la parte baja. Por bueno, favor. Tengo.
tengo que mencionar algo, y es que Michael Castro lo único que iba a hacer es apechear, pero él también se llevó el espectáculo, el Cancerbero no le toca. No, realmente. le cuento una cosa, no, Marquito. A ver, a ver si nos ayuda con la repetición. Ahí está, la repetición nos ayuda a producción. A ver. Estamos como César Farías acá. Eso no es golpe. A ver si producción nos ayuda nuevamente con la repetición de la jugada, por favor. Para ver si Majito nos paga los almuerzos, porque ella dice que no existió golpe, ¿no? Tremendo show que también se mandó el golero, ¿no? Verdugo. Ahí está, veamos. Ahí vemos. El boquilleo de Verdugo. No, sí le da. Hay contacto. Sí le da, Majito. Mire, yo estoy más cerca de la jugada. Lo único que iba a hacer es pechar. El cabezazo no existió de manera como lo hizo ver. No, le cuento se Majito. Se llevó el Oscar, ¿verdad? Le cuento, Majito, sí, que nosotros acá en cámara, en la repetición, usted vemos. Es polémico. ¿Usted no, le gusta y a mí polémico. Me gusta polémico, pero. A ver, va de nuevo, a ver, producción. Nos... Para que tengan de qué pelear, les voy a repetir la jugada. Vamos claro. A ver, ¿cómo termina? Y la amarilla para Verdugo. A ver, ahí está. El boquilleo de Verdugo. Sí, sí le da. Sí existe el cabezazo por parte de Michel Castro. Lastimosamente, un jugador de experiencia que venga a trabajar de esa manera, le soy franco. Pero Verdugo también hace lo suyo. Sí. Llega bien. La producción, o sea, dice que él agachó la cabeza para que lo cabeceen. No, Verdugo también hizo lo propio. Majo, en la parte baja, Verdugo se acercó netamente a boquillar, ¿no? A boquillar, ya cuando le atajó, me parece que el boquilleo fue, tranquilízate, ya atajé el gol, y ahí bueno, ahí hubo un cruce de palabras y se da la acción. Bueno, las cosas en pausa no se puede terminar diciendo, ¿no? Pero la cuestión es que siga manejándose ahí el número 56 y Nostroza perdía el esférico. Y, compañeros. Dígame, Majito. Sí, para datos acerca del último gol del jugador Kevin Josué Achic Chávez, jugador de 23 años, le comento que ha sido ex Sociedad Deportivo Quito, ex Universidad Católica, OSI, y actualmente da en Carnazao. ¿Coy fue el autor del gol, Majito? Kevin Achic es al final. Solo estamos nombrando al jugador del encuentro. A ver, me confundí, perdón, que se me salió. Majito, ya sabemos quién tiene que ir netamente para los almuerzos. A ver, ¿no? Perder, por vamos favor. Saliendo, vamos no, saliendo. No, entonces, ahí estamos. Cerremos mal. Todo y muchas gracias a toda la audiencia. Se pone nervioso Denis porque ya ve mire, jugamos hora de la lluvia y con esto. 53 minutos. Mire, al minuto 53 exacto, Torres señala silbato a los Aires, final del encuentro. Y nosotros, ver, rápidamente, Majito, ¿quién es para usted el jugador del partido? Para mí me quedo con Kevin Achic. ¿Denis? Sí, vamos con Achic también. Sí, correcto, con Achic. Y si es que se puede, si es que desea también conversar con Molina, sería un éxito poder conversar con Molina Deportivo Quito. Achic, jugador del encuentro por parte de Encarnazado. A ver, entonces ahí sí producción nos confirma, realizamos la entrevista con Achic. Bueno, ya iremos conversando. Mientras tanto, vamos primero a una pausa para volver con el análisis del partido y también con los entrevistados, los protagonistas de este gran encuentro, mientras ya podemos divisar las felicitaciones y también los abrazos con la terna arbitral. ¿Vamos a una pausa? Correcto, vamos a una pausa, ya volvemos con el análisis del partido y también con los protagonistas de este encuentro. Este es sábado 17 de junio. AUSI versus San Petra. Desde las 13:30, no te puedes perder. Desde Guayabamba. Campeonato de segunda categoría. AFNA 2023. AUSI versus San Petra. Solo aquí, por la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Con el gentil auspicio de... CRISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz.
El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudia una tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CENESID, en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPE, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Desde ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo en nuestra página web www.canal1ecuador.com o descargar nuestra aplicación Canal 1 Ecuador TV en Play Store para que nos veas desde tu dispositivo móvil o televisor a nivel nacional y en todo el mundo. Donde quiera que estés, está el 1. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest, con conferencias, sorteos, salud, entretenimiento, gastronomía, áreas infantiles, Ecuavole y además podrás disfrutar de la mejor música de Tierra Canela, Río Colonial y Gerardo Morán. También podrás participar en el sorteo de un superauto 0 kilómetros y obtener grandes descuentos en productos y servicios exclusivos del evento. Valor de la entrada, $7. Adquiérela ya en Ticket Más. Síguenos en todas las redes sociales como Taxi Fest. No te lo puedes perder. Este sábado 17 de junio, Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito. Desde las 10 de la mañana, no te puedes perder. Desde Guayabamba, Campeonato de Segunda Categoría, AFNA 2023. Miguel Iturralde versus Real Puerto Quito. En la pantalla de Canal 1. También lo puedes escuchar por Radio Sonorama, la gran señal nacional. Encontramos con la figura del compromiso, Kevin H., quien ya se encuentra acá, también autor del último gol, del gol del empate. También ya me mencionaba que ya se encontraba hasta con frío parado aquí en este lugar. Sensaciones de compromiso, Kevin. Bueno, primeramente agradecido por ser escogido el mejor del partido y nada, un poco insatisfechos porque podíamos haber conseguido el triunfo, pero feliz por el esfuerzo del equipo y bueno, a seguir dando pelea en esta segunda categoría. Bueno, la siguiente fecha tendrán que enfrentarse al mismo rival con estadio por confirmar, a prepararse para el siguiente compromiso también. Sí, un poco motivado también porque nosotros también nos gustaría o nos hubiese gustado jugar con público porque eso motiva a cualquier jugador. Y nada, seguir trabajando y a dar lo mejor de nosotros. Correcto, Kevin. En la última, el agradecimiento por haber sido escogido la figura de compromiso y la dedicatoria de gol también. Nada, agradecidos a ustedes primero por elegirme, a mi familia, a los que confían en mí y a los que no también. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Allí. Continuamos con ustedes, compañeros en cabina. Correcto, vamos también al resumen. Agradecer a Achik por su prestación y también las palabras. Majito, nosotros vamos con el resumen de lo que ha sido este primer tiempo con Denis. Sí, vemos nuevamente el resumen de este partido, en las cuales Encarnazao manejó prácticamente todos los hilos del primer tiempo. Ahí vemos nuevamente el cabezazo por parte del jugador número 6 de Encarnazao, un centro por parte de Samir, para que Encarnazao se ponga en ventaja, ¿no? Se ponga en ventaja en este partido de la sorpresa. Ahí vemos la jugada preparada que estábamos justamente hablando, que Segura dio el pase de la muerte a ras de piso. Nadie, absolutamente nadie pudo tener esa ventaja para poder mandarla dentro del pórtico de Verdugo. Luego de eso, pues, el Deportivo Quito tuvo 10, 15 minutos en los cuales atacó, pero no tuvo esa eficacia para poder marcar, no tuvo esa excelencia que tuvo en otros partidos en los cuales el Chucho Bolaños, en los cuales Molina, en los cuales marcaron esa diferencia. Ahora vimos un cuadro del Deportivo Quito bastante desdotado, bastante triste, bastante de cabeza baja, ¿no? Y ahí está un disparo por parte de Samir. Fue una lástima que se vaya expulsado, ¿no? Desdibujó la calidad de fútbol que estaba mostrando Samir, el 60 de Encarnazao. Sí, justamente esa expulsión marcó una diferencia también por parte del cuadro amarillo, pero no sé, eso le digo, sí, a mí sí, y vimos la salida del jugador bastante, bastante dolido, ¿no? Bastante dolido. Ahí vemos en las jugadas otro cabezazo por parte del cuadro de Encarnazao, y ahí está, la primera jugada, como les decía, la primera jugada por
parte de Molina, en las cuales Verdugo atajó el primer tiro. Luego de eso, si no me equivoco, esta es la segunda jugada, en el segundo disparo en el que Molina volvió a probar, y ahí viene el tercero, el pivot de Slotauer, para que Molina, con pierna derecha de volea, marque el 1-1 hasta el momento en ese partido, en el que Deportivo Quito no hacía mucho, no sé si decirlo se lo merecía, pero no hacía mucho para poder marcar una diferencia en este partido acá en el estadio del Hueco, acá en la Liga Deportiva Barriales de Quito. Luego de eso, Encarnazado también trató, no existieron muchas jugadas de peligro, jugadas bastante sueltas por parte del cuadro de Encarnazado. Las variantes no le funcionaron al equipo amarillo. Luego el Deportivo Quito trató también de conseguir. Molina, un segundo tiempo, sí. Otra cara de la moneda. Molina buscó, como le decía, Molina trataba y buscaba conseguir, ahí vemos, el tiro libre, mire. Esa majestuosidad de tiro libre al mismo poste del golero donde estaba ubicado Verdugo. Se lo dejó, pero como plan, no tenía absolutamente paradito. Nada que hacer. No tenía absolutamente nada que hacer Verdugo. Un tiro libre magistral por parte del Chucho Bolaños. Y ahí viene el error, el terrible error de Perea. El cuerpo adelante de Cedeño, perdón, de jugador Cedeño. Mire, ahí vemos de nuevo el choque, cuerpo, el hombro, bien puesto el cuerpo, adelante, y Coy es el que marca el segundo tanto y el empate para, ahí está, mire, no existe falta por ningún lado existía la falta, el reclamo. ¿Qué estaría pensando Perea, no? Estaba esperando que le sancionen la falta, No, previo a la supuesta falta de tenía que, no, como no, lo no conversábamos entiendo. Tras cámaras, tenía que haberla reventado, ese esférico tenía que haber salido a los aires, evitarse cualquier tipo de inconveniente, y así el marcador hubiese sido lo diferente. Que le estará diciendo Duarte en este momento. Sí, me imagino que ese camerino debe estar en llamas de ese camerino dentro del Deportivo Quito. Así que, por parte de nosotros, Ivánfer, un gran partido, ¿no? Un gran partido, agradeciendo a toda la gente que se conectó a la señal de Canal 1, solo para el 1, viviendo la mejor, los mejores partidos de acá del ascenso de la segunda categoría de Pichincha. Vámonos con la parte baja para la despedida, Majito. Con nosotros será hasta una próxima. Gracias por sintonizar Sonorama y también Canal 1. Gracias, compañeros, también a ustedes. Muchísimas gracias, Majito. Denis. Sí, de mi parte de igual los manera. Los almuerzos, dicen, ¿no? De mi parte de igual manera, bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados en la señal de Canal 1 y Sonorama. Mañana, desde Guayabamba, los partidos por la señal de Solo por el 1. Solo por el 1 vives la fiesta del fútbol de segunda categoría y de igual manera por Sonorama. Correcto, nos despedimos. Canal 1 presentó Campeonato Segunda Categoría ABNA 2023. Con el gentil auspicio de El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio no tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Este 17 de junio te esperamos en el Taxi Fest, el evento del año en honor al gremio amarillo en el Parque Bicentenario. Taxi Fest.